Guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, orain jarraituko dugu populismoa eta inmigrazioaren inguruko jarrerak aztertzen. Buenos días a todas y a todos. En nombre de Ikuspegi y de Bilchen, os queremos dar las gracias por vuestra presencia en las séptimas jornadas sobre inmigración en el País Vasco este año con el título Populismos y actitudes hacia la inmigración. Hoy vamos a abordar parte de las actitudes, en la primera parte, las actitudes hacia la inmigración en el marco europeo, estatal y a nivel de Euskadi. Esto será ahora en esta sesión de 9 a 11. Luego tendremos una pequeña pausa para el café de media hora y a las 11 y media empezaremos con una mesa redonda que hablaremos sobre las potencialidades y límites de las estrategias de lucha contra los populismos en Euskadi. Finalmente, a la 1:30 será la clausura de las jornadas a cargo del director de Política, Familia y Diversidad del Gobierno Vasco, Ernesto Saiz Lanchares. Pues bien, las actitudes y percepciones hacia la población autóctona hacia la inmigración, como todos sabemos, son elementos clave para entender los procesos de integración y de cohesión social y convivencia en la sociedad. Por esto, esta mañana vamos a abordar esta parte de actitudes hacia la inmigración en Europa, como os decía, a nivel estatal y Euskadi, y para ello contamos con la presencia de dos personas que son referentes en la materia del el estudio de las actitudes hacia la inmigración en este marco, tanto a nivel europeo, estatal y regional. Ellos son María Ángeles Cea de Ancona y José Antonio Oleaga. Empezará la primera parte María Ángeles Cea de Ancona. Ella es profesora del Departamento de Metodología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También es directora responsable del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y también dirige diversos proyectos de investigación sobre medición de la xenofobia y medición de la discriminación múltiple. Bueno, entre otros proyectos, etcétera, que no voy ahora a mencionarlos, pero sí quería destacar también que junto a Miguel Vallés, ellos han sido los que han realizado los informes anuales de evolución del racismo y de la xenofobia en España para Oberaxe, del Observatorio Español del Racismo y de la Xenofobia. Durante los años, bueno, desde el inicio, eso es hasta 2007-2015. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta primera parte en el marco a nivel europeo y estatal y luego en la segunda parte hablará José Antonio Leaga sobre las actitudes hacia la inmigración en Euskadi. Cuando quieras. Vale. Buenos días. Vamos a... Espera, así, sí. Vale, buenos días. Entonces, quiero decir, empezamos siendo que la... Bueno, quiero agradecer a Ikuspegi pues, la invitación a este acto. Y entonces, como no hay mucho tiempo, vamos a intentar ajustarnos. Entonces, bueno, ahí este es un mapa únicamente pues, para destacar que la inmigración sigue siendo una de las cuestiones políticas de mayor relevancia en Europa, y que cada vez en donde los partidos de extrema derecha pues van teniendo cada vez un mayor protagonismo. El último más reciente ha sido en Alemania, pero también antes ha estado en Suiza, Dinamarca y Suecia. Justamente destaco lo de Suecia pues porque en las encuestas, que es decir, aquí lo que se va a tratar de ver es cuál es la opinión de la población hacia la inmigración. Entonces, Suecia, al igual que Dinamarca y Noruega, son los países nórdicos los que en todas las encuestas han quedado como mejor posicionados en tolerancia hacia la inmigración. Aquí, por ejemplo, están los datos de la encuesta social europea, que en 2014 aplicó las mismas preguntas que en la primera ola de 2002-2003. Entonces, en este gráfico es únicamente se le preguntaba pues, a la población si la
cargada de personas de otros países contribuye a que Europa sea un lugar mejor para vivir. Entonces, hay que decir en el gráfico, aunque no se ve bien, pero simplemente para destacar que, en general, las actitudes hacia la inmigración en 2014, eso sí, antes esta encuesta se hizo antes de la crisis de los refugiados políticos. Entonces, este dato hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en general, eran actitudes más positivas que negativas. Donde se detecta un cambio es en Austria y en la República Checa, de unas actitudes más en contra. En cambio, pues los países que son pues nórdicos siguen destacando como los países con actitudes más positivas, y España, pues como Alemania, pues estarían en la franja de los que tienen una actitud intermedia. Dentro de esta encuesta, pues se destaca pues la preferencia, que es decir, lo que se viene destacando en otras encuestas, que se prefiere a los inmigrantes de la misma raza o etnia, se prefería a los judíos más que los musulmanes, viendo un contraste más entre unas preferencias a otros en países como Israel y Hungría, y menos en Suecia y Reino Unido. Luego, que tampoco se prefiere a los que proceden de países no europeos. Lo que se destaca más de la inmigración es el impacto en el aumento de la delincuencia, aunque también se empieza a atisbar un grado de preocupación hacia el impacto cultural de la inmigración. Y luego, pues bueno, en lo que las actitudes, el impacto, quiere decir, la diferencia importante que se detecta es en función del nivel de estudios, la edad y los ingresos. En esas mismas fechas, quiere decir, ya un año, quiere decir, en 2016, se hace ya una encuesta específica sobre actitud hacia las personas que solicitan asilo político. Entonces, en ellas participaron pues 15 países europeos. Entonces, en ellas se reafirma pues lo que ya se apreció en otras encuestas europeas anteriores, que es el mayor rechazo expreso hacia los refugiados musulmanes, que es decir, que tenían 11 puntos menos de probabilidad de ser aceptados que un cristiano. Luego también lo que se llama el racismo económico o prejuicio socioeconómico. Por ejemplo, un médico pues tenía 13 puntos más de probabilidad de ser aceptado que un parado. Se destacaba el aspecto humanitario como el más determinante a la hora de ser elegida la persona solicitante de asilo político, y los españoles, junto con los italianos, pues eran los que se manifestaban más pro acogida de asilados políticos. Luego, pues en lo que es en el Eurobarómetro del año 86, no es un Eurobarómetro específico de actitudes hacia la inmigración, pero aquí solamente se incluyen unas preguntas. En esta presentación pues destaco pues en lo que se consideran que cuál es el problema más importante. Entonces, en el gráfico se puede ver en la línea gris que es la inmigración destaca desde la primavera de 2015, cuando empieza a despuntar como el problema más importante, con un 38% de menciones, seguido de la situación económica. Luego, pues en otoño de 2015 es cuando alcanza el cénit más alto, con un 58%, viendo una distancia de 33 puntos respecto a otro problema que se empieza a destacar, que es el terrorismo. Ambos problemas están conectados, es decir, porque es lo que se asocia pues a la crisis de los refugiados, el terrorismo islamista. Y
Ahora, pues bueno, en el año, en 2016, sigue, baja un poco, pero hay una distancia de 13 puntos respecto al del terrorismo. Entonces, ahora vamos a centrarnos un poco para ver qué dicen las encuestas en España. Entonces, bueno, ahí están pues los estudios sobre ACSE, pues están en acceso a través de la página web del observatorio. Entonces, bueno, aquí es un gráfico en el que con todas las encuestas que el CIS ha hecho trabajo de campo ha hecho el CIS, hasta el año 2005 eran encuestas hechas exclusivamente por el CIS, a partir de 2007 son encuestas hechas para un Veraxe. Entonces, no voy, es utilizando pues todos los indicadores presentes en las encuestas. Entonces, simplemente vamos a fijarnos en la línea roja. Entonces, aquí aplicando análisis de conglomerados y discriminante, pues hace una tipología de las actitudes al respecto. Hay que destacar, pues bueno, pues hay una mayor comparabilidad pues en las encuestas que comparten el mismo tipo de formato. Estas son en las que hace para Overaxe y luego son las de actitudes hacia la migración. En respecto a los últimos años, pues en 2014 hay un aumento importante de la tolerancia hacia la inmigración que aumenta pues 9 puntos respecto a la encuesta anterior de 2012. Y en cambio el rechazo disminuye 5 puntos obteniendo un porcentaje similar al registrado en años de crecimiento económico que fueron 2004-2005. Eso sí, en esta encuesta, pues cuando se hizo el trabajo de campo, pues estábamos un poco asustados en cuanto a que no fue como las otras encuestas que era en septiembre, octubre o noviembre, sino fue en marzo de 2014, porque se estaba esperando que se hiciera una encuesta para la población inmigrante, que al final no se hizo. Entonces, el trabajo de campo de esta encuesta fue en plena, que si había muchísimas noticias sobre saltos a las playas de Ceuta y Melilla. Entonces, se pensaba, había un temor de que eso incrementase un poco el rechazo, pero a diferencia de lo que se había registrado en años antes, la gente lo que veía es que había un salto, había pues de noticias de intentos de saltos a las vallas, pero había control policial. Entonces es cuando también coincide que la gente piensa que la inmigración está siendo más controlada, que son otro nexo importante a la hora de frenar el rechazo. Luego, en 2015, pues no se observan importantes diferencias respecto a 2014, sino más que nada se sostiene lo que se había antes registrado. El año de los que hay ahí registrados en el que se detecta un mayor rechazo fue 2011, porque es el año que se hay de mayor incertidumbre económica y también porque coinciden con campañas electorales, tanto a las elecciones regionales y municipales como las nacionales. Entonces, siempre que hay una coincidencia con campañas electorales, hay un aumento de rechazo. ¿Por qué? Porque la inmigración está dentro del discurso político y mediático. Entonces, por ejemplo, ahí hay un dato que se ve claramente, que es el descenso importante de rechazo que se registra entre el año 93 y 1996, pues ahí el debate político era el inverso, es decir, tras los asesinatos de Lucrecia, que ahora se están haciendo, pues estamos en los 25 años de los mismos, luego estaba también lo de la guerra de los Balcanes, hubo unas grandes manifestaciones multitudinarias en distintos países de Europa. Y entonces esto produjo pues un aumento del discurso contrario a todo lo que es exteriorización de rechazo a la inmigración. Entonces esto también coincidió pues con una época de crecimiento económico, que es en el año 93-96, con un descenso del paro del 23,9 hasta un 11%. Luego, pues bueno, en el año 95 se creó pues decretó que es el año de las Naciones Unidas contra la intolerancia, el 97 el año europeo contra el racismo. Entonces, ¿esto qué hizo? Pues era un contexto que toda esa exteriorización de rechazo pues era mal vista.
Luego, ¿qué pasa? Pues a partir de 2000 empieza a aumentar el rechazo exponencialmente. ¿Por qué? Porque la presencia migratoria fue aumentando, pues, en una España que no estaba todavía preparada, bien preparada, pues, para la acogida de tantos migrantes. Entonces, esto incrementó mucho lo que es el sentimiento de invasión y los temores al aumento de la competencia. Que estos son los dos activadores claves de la xenofobia. En cuanto al perfil del reacio, pues en todas las encuestas ha parecido que ha sido tradicionalmente más los hombres. Pero bueno, a partir de 2005 hay un aumento un poquito entre las mujeres. Pero el sexo en sí mismo no es un determinante clave, al igual que tampoco es la edad. Los determinantes claves están el nivel educativo, la ideología política. ¿Y por qué? Porque coincide con un perfil, pues, de persona más conservadora, a una persona que le cuesta más los cambios. Luego, pues bueno, pues clases medias, personas que tienen una gran desconfianza. Eso sí, se detecta que, por ejemplo, el perfil del ambivalente, que es generalmente es la población joven, que ha tenido una actitud, que ha sido un perfil como ha reconocido más la aportación cultural de la inmigración, pero en cambio, durante la época de la crisis, mantiene un discurso más reacio a la misma, pero sobre todo, pues, por la incertidumbre, el tener una mayor competencia, el no cubrir las expectativas laborales y demás. Luego, pues bueno, ahora vamos a ver en lo que explique, en la explicación de la xenofobia, pues ahí lo primero es que intente, que decir, cuando la gente identifique migración con problema. Luego, pues bueno, en lo que es la percepción de la migración como amenaza al status quo, en esto incide, pues, tanto en la situación laboral, en lo que es el acceso a los derechos sociales, es el discurso de tener miedo a perder la preferencia. Luego también, pues, en la pérdida, pues, también de lo que es la homogeneidad cultural, todo el discurso identitario y el temor al aumento de la delincuencia. ¿En esto qué incide? Pues incide sobre todo, pues, lo que haga a la inmigración más visible, que es el número de inmigrantes. Si es el inmigrante tiene unos rasgos étnicos, culturales o de conducta que le distinga del conjunto, con lo cual eso contribuye a su visibilidad. El contexto económico, eso sí, quiere decir que es lo que puede incrementar que en un contexto de crisis la inmigración, y que si rechaza la inmigración, sea mayor que en contextos de crecimiento. Pero también hay que insistir que la época de crecimiento, como se vio antes, pues tampoco reduce el rechazo. Quiere decir que la crisis lo aumenta, pero el crecimiento no es un factor para que lo reduzca. Luego hay también todo lo que sea que hace a la inmigración visible. Entonces, todo lo que es la presencia de los medios de comunicación tiene un efecto muy importante en lo que es la actitud hacia la inmigración. Luego, el endurecimiento de los discursos políticos, por eso antes se destacó, pues, la coincidencia con las campañas electorales. Y también, pues, cuando hay noticias que hacen referencia al fracaso en la integración de los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, aquí es un gráfico que están en los barómetros del CIS. Están aquí únicamente destacados, pues, en las fechas en las que la inmigración se destacó como el problema más importante en España. Entonces, esto coincidió, pues, en el barómetro de CIS de septiembre de 2006. Entonces, cuando yo he analizado datos demoscópicos, pues siempre veo, pues, que ha acaparado las noticias en los medios. Entonces, en esto, pues, fue justamente coincidido con la crisis de los cayucos. Entonces, estamos en agosto, septiembre, pues continuamente, pues, viendo, pues, las noticias de llegar a cayucos, entonces con el consiguiente efecto en el sentimiento de invasión. Luego, pues bueno, eso tuvo una repercusión que fue igualmente en noviembre, aunque ya fue una incidencia menor. Luego, pues bueno, en enero de 2007 empezó, que destacó como el problema más importante el terrorismo, porque coincidió con los atentados de la T4. Luego, otra fecha importante es la de mayo de 2006. ¿Qué hubo en aquella época que destacara para que la inmigración fuera el problema más importante? Pues fueron, pues, noticias de saltos a bandos armadas, de los chalés, de la periferia, de Barcelona, de Cataluña y de Madrid. Y eran por bandas de ciudadanos de Europa del Este.
Luego, la otra fecha importante es noviembre de 2005. ¿Qué pasó entonces? Pues era, pues la revuelta de las banlieues en Francia. Entonces, esto pues que es el binomio que hace identificar a los problemas de integración, porque además no eran de inmigrantes recién llegados, sino inmigrantes segunda y tercera generación. Entonces, ahí está un poco, es para un poco reflejar cómo esos ecos pues, son los que van teniendo más importancia. En este gráfico, que decir, aquí únicamente pues, vamos a reflejar lo que son tendencias. En rojo está dibujado lo que es el porcentaje de la población que es reacia a la inmigración. Entonces, ahí se ve una línea azul que es lo que más destaca. Además, sigue una evolución similar. Entonces, es en la percepción de la presencia de inmigrantes. Entonces, ahí se ve que en el gráfico, pues, 2011 es cuando por primera vez desciende pues, la percepción en demasía de la presencia migratoria. Entonces, a partir de entonces, pues esa tendencia pues, se va agudizando, tanto que en 2015 se reafirma con un descenso de 9 puntos. Pues a ello ha contribuido pues, que la migración, en los medios, pues en vez de hablar de migración, sino hablaban de españoles que salían fuera. Y entonces, pues propiciando pues, lo que se llama el discurso de la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Y luego, pues la inmigración empezaba a ser menos visible en lo que es en los medios y demás. Eso sí, en 2011 no se registra lo que sí aparece en 2012, 2014, que es la sensación de que la política inmigratoria está siendo controlada. Eso es lo que es la línea amarilla, que empieza el descenso en 2012. Entonces, con este descenso sí es cuando coincide con un descenso de lo que es la población que queda clasificada como reacia a la inmigración. Luego, pues bueno, ahora que se va a ver unos gráficos, hacen referencia a lo que son los efectos en el discurso de lo más habituales en contra de la inmigración y que se escribe por las formaciones políticas más contrarias a la misma. Entonces, en 2009 pues, comienza pues, una tendencia descendente en lo que es el reconocimiento de la necesidad de la inmigración. Entonces, una tendencia que sé que es justamente la línea verde que está ahí puesta, pues es la que se acentúa pues, a partir de lo que es 2014, y luego en 2015 es cuando empieza un poquito ya a reconocerse. En 2009 pues también se acentúa pues, las opiniones contrarias a la inmigración que inciden en el descenso de los salarios y el aumento del desempleo. Opiniones que también comienzan a minorarse en 2014. Siendo pues 2011 es cuando el porcentaje es más alto en cuanto al deseo de expulsión de los inmigrantes en paro. Y en cambio en 2015 es cuando también desciende. Luego en lo que es el discurso de la preferencia es cuando en el año 2010 es cuando alcanza los valores de acuerdo más alto en cuanto que los españoles deberían tener preferencia tanto en el empleo como en el acceso a los centros escolares y a la sanidad. En 2014 es cuando el descenso se registra un descenso notorio en lo que es sobre todo el acceso a los centros escolares, que es cuando un descenso de 7 puntos. El 2015, en cambio, aumenta en este ámbito. Entonces, aquí lo importante que se puede destacar es que en 2012 se obtengan todavía porcentajes altos y después de la aprobación del Real Decreto de abril de 2012, en el que de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y, en cambio, hay un 47% que opinan que los españoles tendrían que tener preferencia respecto a los extranjeros. En cuanto hay unas preguntas que en las que se les hace en todas las encuestas, una pregunta dicotómica, esto incido, ¿por qué? Porque es más difícil todo lo que es vulnerable al sesgo de la desigualdad social, pues aquí estas preguntas son muy expresas a desiderato. Entonces, además, están en términos
pues de acuerdo en desacuerdo, que hace más difícil expresar un acuerdo rotundo. Entonces aquí, pues bueno, más que el porcentaje, porque claro, al verlas, estas respuestas contrastan mucho con las anteriores. Pero aquí simplemente es ver con los mismos enunciados, pues obtienen unos porcentajes muy similares. Hay un cambio que es en 2007, porque en 2007 el enunciado cambia. En vez de hablarse de inmigrantes en general, se hablaba de inmigrantes instalados en España de manera permanente y estable. Entonces, ¿qué pasaba? Pues es más difícil decir que no tengan acceso a derechos. Entonces, bueno, pues en 2014, que decía, hasta 2014 no ha habido grandes oscilaciones, entonces en 2015 pues sí se registra pues un aumento destacable en lo que son el derecho de la nacionalidad y el derecho de voto, que hasta entonces había un poco bajado. Y en cambio, pues el de reunificación familiar apenas cambia. Es decir, en general, en la última encuesta de la que hay datos disponibles, pues hay una mejoría en todo lo que es una ligera mejoría en todo lo que es actitudes hacia la extensión de derechos. Luego, pues bueno, aquí están los ítems relacionados con la crisis económica, pues que contribuye a consolidar pues, las imágenes negativas de la inmigración como acaparadora de los recursos y las ayudas públicas. Entonces, aquí pues, destaca, obviamente, también 2011 pues, como el año de mayor porcentaje de personas pues, que comparte que los inmigrantes perciben más de lo que aportan y que abusan de la atención sanitaria. Pero ambos ítems experimentan un destacable descenso en 2012. Luego, en cambio, pues, que decir, en cambio apenas retroceden otros ítems, como que los inmigrantes reciben más ayudas sanitarias o que reciben más ayudas escolares. El acuerdo con estos ítems, en cambio, sí que retrocede en 2014 y 2015. Hay un pequeño, quiero decir, tampoco hay mucho cambio pero sí, al respecto. Eso sí, hasta entonces estamos viendo unos ítems pues, que no hay muchos cambios, que sí, hay una actitud, que hay unas oscilaciones de 5 puntos, 7 puntos, 2. En cambio, hay unos cambios muy notorios. Entonces, estos es a los que están relacionados con la en lo que se identifica inmigración con la amenaza cultural, que es el temor. Entonces, en esto pues es donde ha habido una mayor variación en los últimos años. Entonces, hay un cambio, ahí se puede ver, pues hay únicamente dos ítems que hacen referencia a la práctica de la religión musulmana, que es el que la prohibición de una alumna con velo en las aulas y que se proteste por la construcción de las mezquitas. Entonces, en 2010 hay un ascenso notorio que llega a ser hasta 14 puntos porcentuales. Esto lo destaco porque hasta entonces, durante Verac se intentó, que decir, no se cambió ninguna pregunta en todo lo que es el periodo de la crisis para ver el efecto de la crisis en las actitudes hacia la inmigración. En todos los otros ítems, pues apenas ha habido cambios. En cambio, en esto sí. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio tan importante? Pues es a la presencia política mediática, que además se puede ver en este gráfico, pues las noticias en relación con la prohibición del burka. Bueno, del burka, sí, en los espacios públicos, en marzo de 2010 en Bélgica y también en mayo de 2010, pues en todo lo que en municipios de Cataluña y de algunos municipios andaluces. Y también coincidió pues, en todos los debates en cuanto a la crisis del multiculturalismo en Alemania, en Reino Unido, Holanda, y también con los debates sobre la identidad nacional en Francia, que fueron a partir del otoño de 2009. Entonces, esto hizo pues, que estuviese muchísima presencia, una presencia que va bajando en los años siguientes y conforme van bajando, se va viendo que el rechazo pues, va. Es decir, sigue una tendencia similar. Eso sí, en el último año ha habido un aumento, ¿por qué? Porque también están todas las noticias sobre el terrorismo islamista y demás. Luego aquí,
Aquí hay, pues bueno, como antes dije, pues en cuanto se realizaba la tipología de actitudes hacia la inmigración, se aplicaba también análisis discriminante. Entonces, aquí simplemente es para saber pues, cuáles son las dimensiones que más diferencian la gente que tiene una actitud más abierta hacia la inmigración con la gente que es más reacia a la misma. Entonces, se puede ver pues, que en los años al principio de la crisis pues, son las variables de cariz económico-laboral pues, las que tienen un mayor efecto discriminante. Luego también estaba, pues como antes se ha señalado, pues que se empezaba a cuestionar pues, todo lo que es, si la inmigración es necesaria o no lo era, al igual que también la crítica a la permisividad de la política migratoria. En 2010, en cambio, pues ahí se destaca en cuanto que también destaca pues, el efecto de lo que es la crítica a la permisibilidad de la política migratoria, una dimensión que desaparece en las encuestas 2014 y 2015 y en cambio pues empieza, es la primera vez que destaca pues toda lo que es la crítica a la conveniencia de la sociedad multicultural y el rechazo hacia la sociedad multicultural. Esta dimensión se vuelve a atisbar en 2015, que es como se puede ver, es decir, vuelve a retomar el protagonismo y sobre todo pues, en relación con el terrorismo islamista. Y en 2014, en cambio, pues, tenía todo lo que eran las dimensiones de económicas y de empleo y también pues, en ellas también se destaca pues, el efecto positivo de la educación como un favorecedor de la tolerancia. Pero también hay que tener en cuenta que las personas de mayor nivel educativo son las que más están expuestas al sesgo de la desabilidad social, la que más puede interpretar, es decir, ver qué interpretación se va a dar a determinadas respuestas, y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar datos de encuesta. Luego aquí, pues bueno, esto tampoco es, simplemente es aquí lo que se trataba era de comprobar pues qué incidía más en la percepción de la inmigración como amenaza. Entonces había en lo que percepción de la amenaza económica o de lo que es la amenaza cultural. Pues entonces el modelo que es que se obtiene a partir de ecuaciones estructurales, pues confirma pues que en tiempos de crisis económica la amenaza económica percibida es lo que más determina la discriminación y el rechazo a los migrantes. Y en cambio la amenaza cultural es la que más afecta al deseo de convivir con los inmigrantes. En ambas amenazas, lo que más incide todo, más que las variables sociodemográficas, es la percepción de la presencia de inmigrantes. Y esto es lo que afecta a que personas de un mayor nivel educativo y que estén menos afectadas por la inseguridad económica laboral, pues expresen un sentimiento de amenaza hacia la inmigración. Y también se detecta pues, que tener contacto con los inmigrantes es lo que aminora ambas amenazas, en especial lo que es la percepción de la inmigración como amenaza cultural. Entonces, pues bueno, ahora, pues bueno, en la última percepción de amenaza que se destaca es en lo que se vincula inmigración con delincuencia. En las encuestas Overaxe únicamente se incluyen pues hay un ítem en lo que se ha referido a la aceptación de la expulsión de los inmigrantes que cometan algún tipo de delito. Entonces, en esto es una opinión que dice que apenas ha habido cambio y alcanza un cenit más alto pues en el año 2010. Esperamos que estamos en como tres cuartas partes de la población comparte que se les expulse. Luego también hay una pregunta que es abierta en la que se incide qué aspecto negativo destacaría más de la migración. Entonces ahí se ve pues, que el primero más mencionado, que es más problemas de delincuencia e inseguridad, pues va en tendencia decreciente. Es decir, se destacó más en el año 2008 con un 39%, en cambio ya en 2015 baja hasta un 21%. Y en cambio pues, va adquiriendo un mayor protagonismo pues, todo lo que son los problemas de integración e imposición cultural, al igual que el de los descansos, sí. Luego, pues bueno, antes este es un modelo que se extrae, pero ya es con la investigación cuantitativa de los proyectos MEXE. Entonces aquí
Simplemente, pues el sentimiento, a la hora de explicar, pues sentimiento de superioridad, el que miramos por encima del hombro a la gente que viene a hacer trabajo que no queremos, el sentimiento de invasión, que es muy importante, al igual que el desconocimiento mutuo. Entre ellos, pues el claro, el sentimiento de amenaza. Luego, pues bueno, en el MECSES 1 no se destacó lo que es imposición cultural. En cambio, el MECSES 2, que fue en 2011, pues sí se destacó ya ese como un nodo reiterativo a la hora de hablar de migración. Y en cambio, pues en lo que es la delincuencia y el incivismo fue más destacado el MECSES 1, quiere decir, sobre todo pues la conducta que vienen, quiere decir que invaden espacios públicos, que no tienen respeto con las normas de convivencia y demás. Esto para que se quede un poquito más destacado, pues ahí están unos nodos exclusivos reiterativos más en el MECSES 1. O sea, ahí se ve simplemente, vamos a destacar, en lo que es la población autóctona, pues la referencia continua a la inmigración española, sobre todo el que nosotros íbamos con contrato. Era ese discurso el que era imperante. Luego, pues el aumento de la delincuencia, el problema de integración de los hijos inmigrantes, referencia a las bandas latinas, a la revuelta de las Baleares, al igual que la competencia. Y luego, pues la insistencia en que sabía que adaptarse y la educación para convivencia. En cambio, en los extranjeros, pues acaban más también la necesidad de adaptarse, integrarse. Ellos también incidían pues, el trato desigual que hay hacia los inmigrantes, o sea, se destacaban inmigrantes de primera, segunda, tercera generación. Y también la crítica a las trabas burocráticas que encontraba, el maltrato institucional. También pues señala a las personas mayores como más racistas. También ellos siempre te dicen que encuentras a una persona mayor, el metro tal, que siempre tienen algún comentario despectivo hacia ellos. Y también pues bueno, la crítica a la explotación laboral. Y sobre todo les era más dañino cuando venía de los propios inmigrantes. Tres años más tarde, pues en lo que se destaca, pues por parte de la población autóctona hay una insistencia sobre todo a lo que es integración, ahí se destaca todo lo que es el multiculturalismo, la crítica, la ansiedad de que el inmigrante se asimile. Luego también, pues el velo, el burka, es decir, todo lo que estaba en presente en los medios de comunicación, pues es lo que la persona pues un poco destaca. Y aquí, pues bueno, aquí, aparte de esos nodos, destacamos también la referencia ya a la inmigración española, pero no nosotros íbamos con contratos, sino que ahora la fuga de cerebros, la insistencia en la misma. Y en cambio, en la población extranjera, pues la referencia a la discriminación laboral. Luego también ellos hacían insistencia en que ya ellos no se veían como necesarios, ese discurso, al igual que el discurso hacia la discriminación policial, el maltrato y también pues la reivindicación que había que dar un trato más humano. Estos discursos ya están convergiendo pues con los proyectos que también se destacó en los proyectos Living Together, que es el predominio hacia discursos negativos, lo cual no sorprende dentro de un contexto de crisis económica. Hubo en aquel estudio pues una mayor admisión de racismo en España y Portugal, seguidos de Holanda. Eso sí, por ejemplo, en Suecia no, pero había un grupo de discusión que era, por ejemplo, con gente de estatus más bajo y que tenía un discurso muy pro-inmigración, lo cual era un rasgo sorprendente. Lo que era sorprendente es que el grupo de discusión se moderó por una persona pues, de origen africano. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero claro, eso ya, que decir, era una persona que era cualificada para moderar grupo de discusión, como ella era como para decir de referencia a la mujer, pero en este tema pues no es la persona más adecuada. Eso hay que tenerlo. Luego, pues bueno, el racismo se fundamentaba en experiencias de convivencia, competencia, delincuencia y desempleo. Y lo que fue novedoso en el mismo, pues es el abordaje autorreflexivo, que es decir, que se destacó en España, en Portugal y Holanda. Esa sensación de que nosotros también cuando vamos a otros países también nos autosegregamos, nos separamos. Que también, que por ejemplo, que nuestras madres cuando iban a misa iban con velo. Era un poco para justificar determinadas conductas de los inmigrantes, como que también que nosotros las podemos hacer cuando estamos en otros países. Y entonces ya como conclusión, pues simplemente puedes destacar pues, que en línea con la teoría del contrato grupal, pues la crisis económica es lo que activa pues, todo lo que es la percepción de la inmigración como amenaza económica, con el consiguiente aumento de la xenofobia. Pero eso sí, hay que insistir que las etapas de crecimiento económico en sí mismas no determinan la aceptación del inmigrante.
porque esto se mantuvo álgido en años de un crecimiento importante en España, como fue 2007. Y también, pues bueno, que la presencia de los inmigrantes percibida es lo que más marca el rechazo a los inmigrantes y también la imagen que se tenga del control de la inmigración. Que la crisis económica ha contribuido a la percepción de amenaza económica, supere a la cultural y la excepción es el año 2010. Clave en todo esto pues es la imagen que de los medios de la inmigración se transmite a los medios de comunicación. Por ejemplo, un dato, en el año 93, cuando la población inmigrante únicamente representaba el 1,1% de la población en España, pues había el 45% de los encuestados decían que eran demasiados. ¿Y eso por qué? Pues porque había muchas noticias de llegada de pateras a las costas españolas. Y tanto es el efecto de los medios tan destacado, pues que ha sido el punto número 10 del decálogo de convivencia, que sale fruto del proyecto Living Together, y también se destacó en el PECI 2 y en el Seminario de Expertos Europeos. Y luego, pues bueno, que en lo que se está viendo, que hay un desvanecimiento en lo que son los prejuicios y estereotipos, en esto incide mucho el conocimiento mutuo. Cuando ya se conocen, pues ya se ayuda, no se le ve a un inmigrante, se ve a un amigo. Y luego la empatía, como también reconocen las personas extranjeras entrevistadas en el proyecto Medin 1, que es más reciente. Entonces, ellos dicen que ha sido bueno que el español vuelva a verse como inmigrante. Pues eso ha contribuido pues, a una aceptación. Entonces, este efecto positivo se destaca y ya está. Vale. Antonio, que te voy a presentar. Sí, Sí. Bueno, mila esker, María Ángeles. Ahora vamos a dar paso a la intervención de José Antonio Oleaga, que bueno, muchos de los que estáis aquí, muchas ya le conocéis. Voy a destacar, de él es, como sabéis, es analista social, sociólogo, bueno, analista social independiente, sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco desde 1988. Tiene múltiples publicaciones en el ámbito de las actitudes hacia la inmigración, entre otros. Es director de investigación, ha sido en Begirune y en Ikuspegi desde 2007. Colabora en diversos másteres y estudios de posgrado en distintas universidades y, por destacar para esta intervención, diríamos que es el alma mater de la creación del índice de tolerancia en Euskadi, que es el que tenemos en nuestro informe de las actitudes y percepciones hacia la inmigración en Euskadi, el barómetro de Ikuspegi. Sin más, te doy paso, José Antonio. Vale. Bueno, yo me voy a levantar, que no me puedo estar quieto, y voy a estar por aquí. Bueno, egun on danori, por esta presentación tenemos... 40 minutos. 40 minutos, vale. Bueno, pues me toca a mí daros algunos datos. Tenemos 40 minutos para presentaros datos de inmigración. Bueno, no os apuréis, que es broma. El barómetro en realidad lo presentamos ya el día 27 de septiembre. Estuvo ahí Ernesto y las autoridades y lo presentamos el 27 de septiembre y tenemos ya en Ikuspegi colgado lo que es el informe, la presentación que hicimos en aquel momento y en este momento estamos acabando, Marijo y yo, estamos acabando el informe gordo, ese tocho que hacemos todos los años. Ahí están todos los datos de las actitudes hacia la inmigración extranjera en Euskadi. Realmente María Ángeles me ha facilitado mucho el trabajo porque, ya os digo desde ahora, haciendo un poco de Colombo, es decir, primero os muestro el muerto y luego os digo cómo hemos llegado a ese muerto, quién es el asesino, los vascos, lo queramos o no, somos como los demás, ¿eh? O sea, todo lo que ha comentado en esto de las inmigraciones, de las actitudes a la inmigración, pues la verdad es que todos los datos que ha dicho los puedo pasar al mío y ya está. El martes, este martes pasado,
Estaba también, tuve la oportunidad de estar en Sevilla. Es una maravilla. En Sevilla, también porque presentaban datos del OPIA, del OPIA, que es otro estudio que tienen los andaluces, también un sondeo grande de actitudes, de opiniones, percepciones, y Anabel Suso, que es la directora del OPIA actualmente, pues también me volvió a facilitar el trabajo, porque como van por delante, pues dan los datos y digo, pues eso igual, realmente somos muy parecidos. Entonces, la presentación, bueno, la charleta está de hoy, tiene dos partes. Al final sí os daré algún dato, pues bueno, por dar algún dato, pero me interesa reflexionar sobre algunas cosas antes de hablar de datos. Nosotros hablamos María Ángeles, cuando hacemos estudios, María Ángeles o Anabel o Marijo, cuando hablamos actitudes hacia la inmigración extranjera y hacemos estudios de opinión, ya habéis visto que María Ángeles ha insistido mucho y ha hablado mucho de los medios de comunicación, de la generación de opinión, etcétera. Nosotros le llamamos estudios de actitudes, pero realmente cuando nosotros éramos alumnos y nos enseñaban metodología, y cuando también ahora hacemos, decimos que para medir una actitud hacia algo, las encuestas no es el mejor sistema realmente, porque ahí estamos juntando opiniones, percepciones, opiniones manifiestas en ciertos contextos, con lo que es una actitud. Y también me vale aquí porque aquí veo también que hay mucha gente aquí que estamos trabajando el tema de los discursos, que también ha insistido mucho María Ángeles, el tema de los discursos, generación de discursos, discursos negativos hacia la inmigración, estereotipos, rumores, en los ayuntamientos, trabajamos, agentes antirrumor, etc. A mí me gustaría, por aquello que también nos hagamos idea que estamos midiendo, estamos intentando medir actitudes. Y las actitudes no son exactamente opiniones, es algo mucho más complejo. O sea, este ejemplito me viene muy bien. Una actitud es un hongo. A mí me gusta la definición que tiene Pastor Ramos, que es una actitud, un compuesto psíquico unitario relativo a lo que un individuo, una persona, piensa, siente y hace respecto a un determinado objeto sociocultural. O sea, que estamos diciendo... Por ejemplo, yo soy muy futbolero, actitudes hacia el Atleti. ¿Cómo haces un hincha del Atleti? ¿Un hincha del Atleti lo puedes hacer de una semana para otra? Pues habitualmente no, el hincha del Atleti lo hacemos desde que nace y ya tenemos preparado el babero del Atleti, el chupete del Atleti, todo del Atleti, y desde que nace ese chaval tiene al padre, la madre, la cuadrilla del padre, la madre, ya viendo los colores rojos y blancos desde que nace hasta que ya se hace un forofogoitia. Ese forofogoitia está compuesto de tres cosas muy importantes, o sea, de toda la información que va recibiendo, información a nivel más cognitivo, lo que piensa el atleti hasta hace poco tenía 22 copas o 24 copas, era el rey de copas, o sea, ha tenido los grandes mitos, Pichichi, ha tenido Zarra, o sea, das mucha información. Pero también, sobre todo, hay una parte de sentimiento. Claro, al final, a lo largo del tiempo, vas chupando lo que significa ser del Atleti y triunfar con el Atleti y ver a tu aita y a tu ama como las finales, estas manifestaciones. Y luego ya actuamos. Habitualmente actuamos, intentamos actuar un poco en consonancia con lo que creemos y sentimos. Pero no siempre, ¿eh? O sea, pensar y sentir, los que sois seteros veréis que, o sea, vamos a ver, el hongo está compuesto de dos elementos, el micelio, que es lo que está bajo tierra, que es una red intrincada, es un organismo vivo, el más grande del mundo es un hongo, y la seta es el fruto, lo que sale, y algunos dicen que la seta sale cuando el micelio empieza a tener condiciones que le amenazan la existencia, sale la seta y por eso echa las esporas para reproducirse. La seta sale en condiciones muy determinadas. Este año, de hecho, ha habido problemas, ¿eh? O sea, los que vais con los boletus no hemos pillado, porque no se han dado las condiciones. Pasa lo mismo con las actitudes. Las actitudes tampoco se manifiestan cuando no se dan las condiciones. Os podéis imaginar que si vais un día, el Atleti juega al Bernabéu y decidís que vais a ir allí a ver al Atleti, compráis una entrada de reventa y aparecéis entre los ultrasur. ¿Vosotros creéis que vais a jalear los goles del Atleti entre los ultrasur? Probablemente no, porque el contexto no lo permite. Es decir, yo sigo siendo igual de forofogoitia y sigo pensando que es lo mismo el Atleti, pero realmente luego no puedo
Bueno, pues esto es lo que queremos nosotros medir con estas encuestas que hacemos, con el cualitativo también, bueno, pero que es muy complicado, ¿eh? O sea, el tema es complicado. Bueno, es complicado. Y además luego el tema, hay que pensar que hay gente que cuando tiene actitud hacia una inmigración extranjera, hacia el extranjero, hacia el distinto, hacia el que viene de fuera, eso, ya digo, no se ha hecho de un día para otro. Se ha venido haciendo, son las actitudes son algo duradero, enraizado con otras actitudes también, ante la religión, el tema de ante la religión, ante la pobreza, ante la clase social. Bueno, hay mucho lío por ahí. Con eso quiero deciros que es difícil, o sea, hacer una buena actitud. Pensad también otra cosa. ¿Vosotros creéis que a un forofoguita se le puede cambiar de equipo? O sea, ¿hay alguno que haya cambiado de equipo en un año? O sea, del Atleti te pasa a ser del Madrid o pasa a ser del Barça porque juegue Messi. Joder, si esto fuera una cuestión de racionalidad, seríamos todos del Barça, entre comillas, ¿no? O sea, juegan bien, están los mejores, pero sin embargo seguimos en el Atleti. O sea, cambiar una actitud cuesta y mucho, mucho. A pesar de que los datos vayan en contra de nuestras creencias. Y hay actitudes, además, estos componentes no se reparten de forma unitaria. Hay actitudes que están más basadas en el sentimiento y otras más en el raciocinio. Las del raciocinio son más fáciles de mover, porque no hay más que, por ejemplo, si encuentra algo, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. El anuncio de Colón, aquel famoso, está basado en que usted haga una comparación, una evaluación. Y entonces digo, ¿encuentro un detergente que limpie más blanco? Pues ya puedo cambiar. Pero si está basado en la parte más afectiva, es mucho más difícil de cambiar, de movilizar. Y el tema de las actitudes hacia la inmigración extranjera es como la del Atleti. Está en las tripas. Y eso cuesta cambiarlo. Esto vaya por delante. Cuesta medirlo, cuesta cambiarlo. Bueno, estas son las dimensiones, las tres dimensiones. Esto, quienes habíais trabajado con nosotros con Ikuspegi y temas de estereotipos y discursos y tal, este dibujito ya lo habréis visto, porque efectivamente a nosotros nos parece que es la base de empezar a pensar que cuando pensamos en discursos, los discursos, aunque el nombre sea antirrumores, realmente lo que combatimos no son rumores ni bulos desde el punto de vista de comunicación. Lo que intentamos hacer es generar actitudes, cambiar actitudes. Es decir, queremos hacer hinchas del Atleti a gente del Madrid. Bueno, este gráfico ya lo ha comentado un trocito María Ángeles. Esta es la etapa del Tour. Esta es la etapa del Tour y el pico ese que tenéis, este de aquí, es el que ha dicho ella, que son la crisis de los cayucos. Esto es el dato del CIS, problema personal, problema percibido para España y problema personal. El gris es el problema para España y el personal. Realmente, cuando estamos hablando de que medimos actitudes o tal, son actitudes, o a veces son, estos son como estados de ánimo, ¿no? Que me levanto y me entro y digo, hostias, que es como en casa. O sea, tienes una avería de agua y se te cae todo el agua encima. Eso es un estado de ánimo, de repente, de alerta, de bueno, pues los cayucos llegan hasta el 59%. Luego tenemos aquí dos puntitos. Este de aquí son las concertinas. Y este de aquí es la crisis de los refugiados. Es decir, que el problema, nos avisan que hay un problema y no lo queremos. Y decimos, vale, estamos hablando, medimos actitudes, cuando hacemos este tipo de preguntas medimos actitudes, medimos estados de ánimo, estados de opinión. Esta me gusta mucho. Sí, esta es muy buena. Sí, los que aquí algunos no mira, está Miguel ahí descojonándose porque esta es muy buena. Esto es los que ahí también, los que somos rubios por el surf y por la edad, ¿cómo generamos opinión? Cuando España iba estaba, pues, entraba en la OTAN, no entraba en la OTAN, la campaña electoral del PSOE fue un eslogan además redondo: OTAN, de entrada, no. Y bueno, aquello, ganó las elecciones el PSOE, hablo de Madrid, ganó las elecciones el PSOE, y entonces, claro, Felipe González se dio cuenta, o le harían darse cuenta, que va a ser que sí, vamos a entrar en la OTAN, Y entonces dijo, fijaros, Diez Nicolás, un catedrático de sociología de la Complu, que hacía sondeos en aquella época, ya veis que en el año 85
A favor de... ¿qué votaría en el caso de que se celebre este...? A favor había un 18% en junio del año 85 y tenían por delante la ardua tarea de conseguir que ese 18% fuera mayoría. Oye, pues en marzo del 86 el 52% votó un sí. Es decir, y Felipe González en aquella campaña se volcó. Es decir, hubo una generación de opinión pública. Y conseguimos pasar de una actitud negativa hacia la OTAN, hombre, esos militaristas americanos, tal, a decir siempre sí, la seguridad, tal. O sea que... Ay, tengo otra transparencia también con la guerra del Vietnam, también de cómo se va generando la opinión pública, muy bonita. Préstame. Luego otra cosa. Estamos... hay un... Y vuelvo a las actitudes. Tenemos un gap, tenemos un agujero importante entre lo que a veces decimos en las encuestas, en la calle, lo que sea, y realmente lo que luego pasa. El otro día tuve oportunidad de estar con un guardia civil, José María Blanco Navarro. Bueno, él dice que no es guardia civil, que él es seglar, que está en el director, es el director del Centro de Análisis Perspectiva, un crack, Digo, lo voy a traer, no sé, para provocar, no sé, pero lo voy a traer algún día. Sí, sí, un tipo, un crack. Coincidí con él en Madrid en septiembre, hablando de estas cosas, diciendo, hombre, efectivamente hay el tema de los la discriminación es importante, el tema de delitos de odio es importante, el tema de los discursos xenófobos es importante, y decía, pero realmente nosotros, hombre, él está en la Guardia Civil diciendo, no vemos, y este decía, en realidad es que somos extremistas de bar, somos muy bocas. Pero luego bajas a pie y realmente no hay un conflicto gordo, como pasa en Europa, que hemos ido diciendo. Realmente aquí, pues quizá los populismos se han tirado más hacia los políticos, la corrupción, y menos hacia la inmigración, no lo sé. Pero es verdad que somos muy bocas. Y hay un agujero, un recorrido entre una cosa y otra. Yo diría, entre la percepción que proclamamos en las encuestas, cuando preguntamos, proclamamos y decimos, sí, nada, que se vayan todos, que nos quitan el trabajo, que tal. Y luego realmente, los sucesos, lo que pasa y advertimos, lo que medimos, pero como ya observable, pues es que no pasa. Esa frase es de Manuel Zubero, que ya le conocéis también, diciendo, no estaremos buscando racistas de encuesta. A ver si encontramos alguno. El Gran Torino es una película que, si no habéis visto, que supongo que habréis visto todos varias veces, es muy bonita porque recoge todo ese proceso. El Clint Eastwood, siendo un boca de los limones amarillos que le fastidia en el barrio, siendo el polaco, que le fastidia en el barrio y acaba inmolándose allí para salvar a la juventud china de los limones amarillos. O sea que entre lo que raja y lo que hace hay mucha diferencia. Y ahí en los discursos también, cuando hacemos con cualitativo y eso, hay mucha diferencia entre el plural y el singular. Lo que decíamos también de relacionarnos, de empatía, de interacción. Cuando hablas en cualitativos, todos, es que me estoy acordando de unos en un grupo de discusión en Donosti, lo negativo, todo lo malo, siempre son los moros, los negros, los marroquíes, las que llevan el pañuelo. Pero luego ya cuando bajamos al singular, hablamos de Farid, hablamos de Pepito, de Gordito, de quien sea, o sea, con nombre y apellidos, y decimos, jo, no, pues ese es distinto, ese lleva aquí 20 años. Me acuerdo un señor, un electricista, que decía, pero es que ese, pero ¿de qué me estás hablando? Diciendo, pero ese no es inmigrante, coño, ese está currando, vive aquí y tal. Yo no hablo de esos. Él tenía dos categorías. Los inmigrantes no son las personas de origen extranjero o de ascendencia, sino los inmigrantes son los que dan el palo, los que vaguean, una cosa rara, ¿no? Nos costaba entendernos. Pero bueno, el singular es una buena mujer, cuida muy bien a mi madre, vive, es una buena vecina, es un amigo, es uno de la cuadrilla de mi hijo. El singular y el plural. Y claro, esto cuando medimos estas cosas, nos resulta muy difícil. Luego los medios de comunicación, se ha hablado aquí habréis alguno de los medios, habréis gente de medios. Joder, es que la generación de opinión, los medios de comunicación, yo creo que han abandonado la responsabilidad sobre la generación de discursos. No digo que no sean conscientes de que lo son, pero la responsabilidad tiene un poquito...
porque esto aquí suele hacerme menos gracia, pero esto me sale muy bien cuando lo hago fuera, o sea, por ejemplo, en Sevilla ahora. Digo, bueno, si habláramos de pateras o de cayucos, pateras de extranjeros, ¿de qué color son esas pateras? ¿De qué color os imagináis una patera? ¿Qué? ¿De qué color? Azul. ¿Eh? Azul. Azul, dicen aquí. Naranja. Naranja. Negras. Yo me iría más hacia los colores un poco tonos oscuros, y entonces suelo decir, las pateras que llegan a mi tierra son estas, son de otro color. Son blancas. Llegan pateras de extranjeros, blancas, enormes, sacan 3.000 tíos y nadie se alarma. Sí, es verdad que luego sabemos que luego hay una hora que suena el timbre y se van, ¿no? Pero aquí empezamos a mezclar diversidad y desigualdad. El tema también de factores o de variables que tienen relacionada. Si estuviera aquí Xavier, que no ha venido hoy, tenía un problema con un... Sí, Xavier ayer, sí, se cayó el cuñado y se ha roto la cadera. Tienen un Cristo... Total, si estuviera Xavier me diría, no, Pepe, eso no tiene que ver, son cosas distintas. Bueno, pues cuando hemos estado ahora en Sevilla, pues es verdad que la andaluza es una sociedad más clasista que la nuestra, pero ahí lo tienen muy claro, sí, ahí estamos mezclando muchas cosas. Yo creo que algo también está mezclando, ¿eh? Yo con Xavier aquí no estoy de acuerdo. Y cuando medimos cosas, medimos también lío. Bueno, ¿qué hora es, Marijo? Ah, vale, bien. Bueno, esto era un poco calentamiento porque sí es verdad que en medir estas cosas lo pasamos bien, ¿eh? No cabe duda que nos divertimos, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil medir actitudes, no es fácil... Realmente medimos actitudes, bueno, ahí tenemos estas... Pero una cosa que tenemos muy claro es como lo de la báscula estropeada. Es decir, todos tenemos una báscula en casa, ¿no? Y de vez en cuando lo subimos. En temporadas nos cuesta más, hay temporadas peores y temporadas mejores. Si yo peso 72 kilos, si yo me subo a la báscula de casa y me marca 85, digo, hostia, me vuelvo a bajar y me vuelvo a subir. Y me vuelvo a bajar y lo hago varias veces. Y digo, joder, pues yo creía que pesaba 72, marca 75, vuelvo a hacerlo, digo, pues estará mal la báscula. Pero eso sí, te subes varias veces y marca 75. Vale, igual realmente... Puede estar equivocada, que dice la báscula igual no mide exactamente lo que, o sea, no es válida al 100% la medición. Pero una cosa que sí hago, que os pasará también cuando os sorprendéis, que no hacéis más que subiros y sigue marcando ese peso que creíais que no estaba, marca el mismo todo el rato, es decir, que es fiable. Con lo cual nosotros con estos estudios nos permite ver un poquito que quizá igual no medimos realmente el grado de xenofobia, el grado de presencia de discursos, pero... Con estudios longitudinales sí podemos ver eso cómo va y cómo viene, cómo sube y cómo baja. Porque, por ejemplo, con María Ángeles, cuando he hablado de tres grupos, los tolerantes, ambivalentes y reacios, que nosotros también tenemos esa clasificación porque se la copiamos a ella, claro, está basada en variables distintas, con lo cual el porcentaje suyo de tolerantes y el mío de tolerantes es distinto. Pero sí es verdad que, claro, yo mido desde hace 2007, nosotros medimos desde 2007 con las mismas variables y vemos las oscilaciones que tiene nuestro colectivo con esa medición. Mi báscula igual es peor, mide peor que la de María Ángeles, puede ser, pero es tan fiable como la suya. Y eso me permite ver hacia dónde vamos y dónde venimos. Bueno, barómetro, bueno, aquí en barómetro Ikuspegi... Aquí no hace falta deciros que el contexto en el que se hace el barómetro Ikuspegi, porque conocéis las cifras. Nacionalidad española, perdón, nacionalidad extranjera, el 6,5% en la CAE, más o menos. Nacionalidad extranjera. Personas de origen extranjero, es decir, englobando a las que ya tienen nacionalidad española, nos movemos en torno al 9%, 8,9 creo que estamos. Y personas ya también con vínculos de extranjería, digo, ascendencia, es decir, si sumamos a las de nacionalidad, las de origen y las de ascendencia, con padre y o madre extranjera, nos vamos al 11%, más o menos. Bueno, el barómetro lo hacemos todos los años, bajamos a 600 encuestas de 1.200, pero bueno, es una muestra suficiente. Bien, con el tema de... Cuando, vamos a ver,
todos los años hacemos, desde el año 2007 que hicimos el primer estudio, hacemos una presentación de datos con las autoridades y decimos cómo somos los vascos, que siempre nos gustaría salir mejor en la foto, pero bueno, somos como somos, metemos un poco tripa para la foto, pero se nota a veces. Yo recuerdo que dábamos mucha información y en general, y luego algunos medios nos decían, bueno, y en resumen entonces, ¿los vascos qué? Y decimos, pues bien, pues ya habéis visto, joder, si os hemos dado un porrón de datos de la orden. Ya, pero en resumen, ¿somos tolerantes o somos, pues, ni fu ni fa? Pues un poco más, o sea, pues para unas cosas un poco más, para otras cosas un poquito menos. Total, que entonces empezamos a darle vuelta a montar un índice que de forma muy sencilla sintetizara pues todas las respuestas, bueno, todas, las más relevantes, las que más discriminaban a la población. Elegimos de las 100 y pico preguntas que hacemos al personal, elegimos 60, que vimos que discriminaban posiciones menos tolerantes, más tolerantes, y creamos un índice de tolerancia que se mueve de 0 a 100, fácil de interpretar. El que saca 100 es una Teresa de Calcuta y el que saca 0 es un neonazi declarado. Vale. ¿Qué puntuaciones hemos ido obteniendo a lo largo de toda la serie que tenemos todos los años? Pues ya veis, esa es 56, 50, o sea, nos movemos siempre entre 50 y pico y 60 puntos. Hombre, queríamos también que efectivamente fuera un índice que no fuera muy volátil. Lo montamos así porque queríamos que reflejara todos los aspectos que ha ido comentando María Ángeles, pues aspectos relacionados con la economía, con la cultura, con el idioma, en nuestro caso, que tenemos también, en algo somos distintos. Que recogiera todo y que efectivamente tuviera que ver, o sea, que reflejara más actitudes en la medida de lo posible y no tanto estados de ánimo, opinión, más sujetos a vaivenes de arriba abajo. Bueno, debajo tenemos el tema del PIB el PIB en la parte inferior izquierda. Porque, claro, lo que vimos, y efectivamente corroboramos, o sea, que somos como los demás, que efectivamente la crisis económica, efectivamente ha ido aparejada con ciertos movimientos en nuestros discursos, posiciones, actitudes, etc. Curiosamente, el bajón más gordo se dio también entre el 11 y 12, nosotros hacemos los sondeos en la primavera. En marzo, aproximadamente, antes de Semana Santa, solemos tener ya que esté ya la cosa hecha. No así como en el otoño. Entonces, bueno, eso parece que no, pero cambia. El tema estacional cambia, ¿no? Lo mismo que cuando cambia la hora, esto es igual. No es lo mismo hacer en septiembre que hacer en marzo. Pero eso sí, nosotros lo hacemos siempre en marzo y vosotros hacéis siempre en el otro lado. Bien. Pero bueno, entre el 11 y 12 es cuando se da efectivamente la caída más grave en términos de confianza, porque nosotros entendemos que la tolerancia a la inmigración está muy ligada a temas de confianza, desconfianza, o lo que ha dicho Mangel, es incertidumbre. En situaciones de incertidumbre a futuro, presente y futuro, plegamos velas. En el momento en que el horizonte está despejado, pues abrimos nuestro panorama. Sí es verdad que en la tasa de PIB la caída mayor se produjo al comienzo de la crisis, entre el 8 y 9. Pero es que, claro, yo creo que todavía no nos hacíamos idea, en el 8 y 9, dónde nos habían metido. Nos habían metido en un pozo de PIB, madre. Y claro, efectivamente hubo aparejado con una bajada de la confianza o del nivel de tolerancia, aparejado con la desconfianza e incertidumbre. Luego vinieron aquellos famosos brotes verdes, ¿no os acordáis? No, ya salimos, hay unos brotes verdes en el PIB. Y efectivamente en el PIB hubo unos brotes verdes aquí. Aquí un poquito brote verde y nos lo creímos un poquito, porque 2010-11, pues que dicen, bueno, pues pero la cosa se está arreglando ya. Y es cuando te dicen, ay, ahí lo del brote verde se ha marchitado. Y entonces cuando decimos, hostia, esto viene en serio. Y ahí desde luego un bajón. También es verdad que en esta época es cuando se dijo el mismo, las autoridades, discursos, ahora se me ha ido Ernesto, que es el director de política familiar, digo, para meterme un poco con los políticos, no sé, ¿hay algún político más? No lo va a decir. Bueno. Sí, es verdad que entonces coincidió porque efectivamente desde el plano más político aquí vino aquello de la retirada de la asistencia sanitaria a la inmigración. El momento que los discursos de los políticos efectivamente empiezan a abrir espacios para la manifestación de discursos menos tolerantes, más reacios, más cerrados, ahí vamos todos detrás. Bueno, todos. Hay unos cuantos que dicen, coño, ahora se puede. Se puede hacer. Bueno, sí se puede hacer.
que eso es una cosa que nosotros insistimos mucho cuando a veces tenemos la suerte de estar con alguna corporación, políticos o con la gente del gobierno vasco. Decimos, oye, vamos a ver, no sé si os dais cuenta, pero vosotros sois prescriptores de opinión, sois modelos y lo que decís tiene mucha más repercusión de lo que parece. No se pueden decir cosas a la ligera, sobre todo en algunos ámbitos en los cuales pueden ser más problemáticos. Por ejemplo, y además en algunas cosas hay acuerdo muy cerrado, o sea, no oiréis a ningún político que dice, bueno, defraudar de vez en cuando tampoco pasa nada. Pero sin embargo, si hay alguno que te dice, guerra al navajero, o que te dice que primero los de aquí, o que te dice, bueno, pues... Bueno, ahí se vio que efectivamente tuvimos un bajón entre 2011 y 2012 en el índice de tolerancia y luego ya habéis visto que bueno, hay una recuperación, vamos a decir, de esa confianza, certidumbre y de una mayor tolerancia, decimos, apertura con el resto de, vamos, en este caso con las personas que vienen de fuera. Bueno, nosotros tenemos el índice de tolerancia, está compuesto de 10 áreas. O sea, los 60 ítems los tenemos clasificados en 10 áreas distintas, con temáticas, y de esas 10 áreas son las que luego, sumados, componen el índice completo, la puntuación total. De aquí solo voy a destacar, el de arriba es el tema del problema. Esto es, la inmigración extranjera como problema. Cuando yo empecé a trabajar en esto de la inmigración, había mucho titulito de el problema de la inmigración. El problema de la inmigración, yo, vamos a ver, yo me acuerdo que estaba una vez en una mesa que había un juez que hizo una presentación muy buena, excepto eso. Ya le dije, yo todo muy bien, pero vamos, había dicho el problema de la inmigración pues 32 veces en su presentación, que no es ningún problema. Es como hablar del problema de la justicia. Pues no, la justicia no es ningún problema. Hombre, la administración de justicia genera problemas, que hay que solucionar la gestión. Vale, bien, pero no es un problema. El problema de la justicia, el problema de los jueces. Pues no, aquí pasa igual. Y la población en este caso lo tenemos muy clarito. A Dios gracias, parece que, siguiendo también a mi amigo el Guardia Civil, en España, en Euskadi, no tenemos realmente un problema gordo con la gestión de la inmigración. La gente no se cree que esto sea un problema. Efectivamente, nos hemos encontrado de repente con unos procesos que no estábamos acostumbrados, con gente que ha cambiado un poco el color, ahora ya no somos tan pálidos, en esto vamos a ganar las siguientes generaciones, vamos a necesitar menos protectora, porque va a haber un mestizaje y, bueno, no estábamos acostumbrados, éramos mucho más pálidos. Y eso, pero realmente, como problema personal, no existe. Otra cosa es que la convivencia, el día a día, pues se generen problemas que hay que ir solucionando, eso está claro. Vale. Y aquí, esta línea, la de abajo, estos son los modelos de convivencia. Claro, porque esto de qué modelos más multiculturales, interculturales, asimilacionistas, no nos gusta ser asimilacionistas, no nos gusta, pero lo somos, sí, lo somos, blandos, o sea, no por imposición. Como decimos nosotros, un asimilacionismo blando por decantamiento. Que poco a poco se vayan acostumbrando a hacer lo que hacemos aquí los demás. Es decir, de entrada no exigimos que el que venga, ese refrán de donde fueres lo que vieres, no lo exigimos exactamente, pero sí que poco a poco se vayan convenciendo que va a ser lo mejor. Porque hay unos ítems que muy, muy bonitos que decimos, la convivencia es un... Le preguntamos, ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con que las personas inmigrantes tienen que poner de su parte para la convivencia y para los procesos de integración? Dice, sí. ¿Los autóctonos? Dice, sí, los autóctonos también. Pero al final resulta que todos tenemos que poner de nuestra parte, pero estas son como las tareas de la casa, que no siempre son al 50%, ¿o no? Pero ya sabemos que quién pone más y quién pone menos. Pues aquí igual, en realidad ya sabemos que la convivencia nos va a exigir esfuerzos a todos, pero que sean ellos los que se muevan más. O sea, si tuviera que esto ya es una cosecha propia, pero si tuviera que cuantificar, pues yo casi diría que estaríamos pensando que el de fuera tiene que poner como el 85% y yo ya pondré el 10 o así, si no he quedado. Pues eso ya lo haré la semana que viene. 10 minutos, muy bien. Joder.
Bueno, hay una cosa, voy a volver un poco para atrás, ya que me quedan 10 minutos. Esta es una curiosidad casi que es para ti. En el tema de las actitudes también hay algunos mitos que, de cuando estudiábamos. Por ejemplo, te dicen el racismo. El racismo son fenómenos sociales muy complejos relacionados con actitudes que para medirlos es muy complicado. No puedes preguntarle a un tipo, ¿es usted racista? Porque te va a decir que no. Y entonces, claro, así no mides el grado de racismo, de xenofobia. Tienes que hacerlo de forma indirecta, con indicadores, tal y cual. Bueno, pues nosotros preguntamos a la gente, a nosotros nos preguntamos en el sondeo si somos racistas o no. Es decir, nosotros les adjudicamos, cada individuo tiene una puntuación de, según sus 60 respuestas en el sondeo y acaba teniendo o 30 puntos u 80, si es más abierto o más cerrado. Bien, la media son 58 puntos. Le preguntamos también a la gente, ¿usted de 0 a 10 dónde se pone en grado de tolerancia personalmente? Oye, ¿te puedes creer que la media son 604 puntos? Pasando a 100, 60,4, o sea, que prácticamente tenemos solo 2 puntos. Digo, pues al final, igual, solo tenemos que hacer una pregunta, ahorramos 60, porque ya con esa, o sea, sorprendentemente, a mí me ha sorprendido que efectivamente conseguimos esa puntuación. Bueno, esto como chascarrillo. Bueno, esta diapo a mí me gusta mucho porque también resume muy bien, en general, toda esta situación de tolerancia e intolerancia, el grado de certidumbre, no certidumbre, la apertura para compartir o la cerrazón, que es el acceso de la población inmigrante extranjera a derechos y servicios. Les preguntamos si es para todas las personas, para las personas regulares, etc. Aquí están las respuestas que dicen, no, todas las personas deben acceder a este derecho. Y las dos líneas de arriba se corresponden con la educación de los hijos y la asistencia sanitaria. Y ya veis que hay como dos derechos universales que la población vasca creemos que todo el mundo tiene que tener derecho, acceso a todas, estén en la situación que estén, que es educación y sanitaria. Y ya veis cómo ha ido, que teníamos porcentajes rozando pues el 70% y llegó este momento de apertura de discursos, que se abre la lata, se puede ser más intolerante, que tenemos, con la disculpa de que tenemos menos dinero, eso es como cuando dices, joder, estamos comiendo todo el día, todos los domingos, 3 pollos y claro, ya no tengo dinero, vamos a comer 2, o sea, uno se queda sin comer. Eso habitualmente se diría, bueno, pues hay que repartirse los 2 pollos. No, aquí se dijo, no, somos 10 en casa, hay 2 pollos, fulano y mengano, sorteo, vosotros no coméis. Cuando abrimos ese tipo de situaciones, se da ese bajón y ya veis, y sin embargo luego pues vamos recuperando, que parece que un poco hay, vuelve la cordura. Todos estos datos van en la misma línea que ha dicho María Ángeles. Efectivamente, una visión más utilitarista, somos un punto asimilacionistas, hemos mejorado un poco la situación. Bueno, hemos mejorado, no. Mejorado, pues es lo que decía ella, realmente el salir de la crisis no hace que luego seamos mejores que antes, sino que, digamos, recuperamos porque la crisis nos hizo bajar. Pero los datos son todos iguales. ¿Nos quitan el trabajo? Bueno, pues hay menos gente que dice que sí. ¿Aumenta tal? Tal. O sea, estos datos los tenéis en la página web y apuntan en la misma dirección. Es decir, que estamos pensando en que el escenario empieza a ser más proclive a tener una actitud, una disposición, unos discursos, unos comportamientos más abiertos, más inclusivos, etc. Da gusto pasar tantos números así tan rápido, ¿eh? Bueno, esto tampoco. Me voy a ir. Las variables son las mismas. Bueno, nosotros este año ha comentado las variables que más discriminan y asociadas efectivamente tienen que ver con estudios. Históricamente nosotros hacemos unos árboles de segmentación para ver cuáles son, para hacer tipologías de gente que puntúa más y gente que puntúa menos en este índice de tolerancia. Y habitualmente pues ahí tenemos esas variables, las potentes, que son el nivel formativo, la ideología, la religión. Este año la primera es la religión. Los católicos, practicantes o no, los que se declaran, son más reacios que los que nos declaramos agnósticos, anticlericales practicantes, ateos, etc. Bueno, las variables no son muy distintas. Sí es verdad que el tema de interacciones es importante y cada vez sale más. Cuando nosotros medimos relación privada, en el ámbito más familiar, en el ámbito más de cuadrilla, interacción pública, en el ámbito más del trabajo, de la calle, bares, servicios, etcétera, o interacción de ocio, sí vemos que efectivamente hay una relación
que no, yo no acabo de tener muy claro si primero es que me relaciono y por eso empatizo y por eso tengo mejor disposición, o como ya tengo mejor disposición tengo más facilidad para relacionarme. Ambas cosas se alimentarán, pero sí, sí, sí son variables relevantes. Y también nosotros hemos metido también algunas un poco frikis. Pues eso, ¿cómo se define usted? ¿Optimista o pesimista? ¿Qué tiene que ver con certidumbres, con capacidad personal? Bueno, los optimistas son más tolerantes que los pesimistas. O sea, aparte de que vivimos más que los pesimistas, haceros, pero esto es como las actitudes. Es difícil, siendo pesimista, un agorero, hacerte optimista. Pues al revés, yo he caído en el lado ese, vivimos más, los optimistas, pues también son más tolerantes, o somos. Bien. Perfiles. También estamos en Sevilla hablando, diciendo los reacios. Yo a los reacios no les dedicaría mucha atención, porque con que haya un reacio, un xenófobo, ya es importante. Digo, hombre, sí, pero yo no les dedicaría mucha atención. Estaba con políticos, ahora que ha llegado Ernesto. Estaba con la gente política. Yo no dedicaría muchos recursos ni atención con los reacios. No, realmente no. Lo que sí tendría cuidado es de tenerlos callados, de no darles pie ni lo que llamamos abrir espacios de impunidad. No les demos una coartada. Y a esos, habitualmente, si podemos tenerlos bien amarraditos, bien. Pero no vamos a gastar recursos con ellos. Hacer un reacio que sea tolerante no lo vamos a conseguir. Va a ser muy difícil. Los ambivalentes es otra cosa. El ambivalente sí, el ambivalente es mucho más fácil de movilizar. A esos tenemos que movilizar. Pero a los reacios los vamos a mantener en el cuarto oscuro con nuestros discursos. Es decir, a los que quieren defraudar a Hacienda les mandamos inspectores. Pues a esto es lo mismo. Yo no dedicaría muchos más esfuerzos. Porque además esto de los tolerantes, ambivalentes y reacios viene a ser un poco como todo en la vida. O sea, en el trabajo todos conocemos la organización y sabemos que cada vez que hay un cambio hay un 25-30% que se suma al cambio per se. Hay otro 40-50% que dice, bueno, vamos a verlo. A ver cómo acaba esto, diciendo, ay, esto. Por... Y hay otro 20% que dice, de entrada no. Nah, yo no cambio, nah. Que hay que hacer esto por una ficha, hay que pedir esto por internet. Bueno, nah. Y esto con el papel. Hay que reciclar. No, todo al mismo sitio. En todas las organizaciones tenemos personas, un 20%, que son perdidos para la organización. Y cuando trabajamos en una organización, lo que buscamos es implicar sobre todo a los, ya digo, a los groupies, no hace falta. En cuanto decimos algo, ¡oh, ya están! Los ambivalentes son los que tenemos que movilizar, convencerles y tal. Y aquellos otros que no metan ruido, que no me den mucho problema. Ya sabemos que el 5% de las personas de una organización generan el 95% de los problemas. Pero, por eso, no hacerle mucho caso. No hay que... Le pones una ventanilla de cariño y punto. Si hablamos de perfiles, nosotros en la xenofobia distinguimos tres colectivos que no salen tanto del cuantitativo, sino de la mezcla del cuantitativo, del cualitativo, de tertulias de café y de todo. O sea, esto tiene poco viso científico, lo reconozco, pero realmente nosotros cuando hablamos, voy a empezar por el de abajo, el intolerante ideológico, tenemos una persona que va a ser intolerante sí o sí. Y hablamos de eso, de personas mayores, personas dogmáticas, de personalidad más dogmática, personas que se definen como católicas practicantes, que se definen españolas en Euskadi, solo españolas en Euskadi, que lo normal es decir, coño, pues soy vasco, vasco-español, español-vasco, pero ya sabemos el perfil sociológico. Esas que no quieren cambiar, vale. Tenemos dos tipos, hemos desagregado más el situacional o el que entra en ámbitos de competencia. Tenemos... distinguimos entre personas, por poner un ejemplo prototípico, pero bueno, un poco así. O sea, las personas mayores que dependen de ayudas sociales con pensiones bajas, que les están cambiando el barrio, les cambian las cosas, no tienen una red potente social, que se sienten vulnerables por el estadio vital en el que se encuentran, por la situación personal, ingresos, etc. Ahí puede haber un cierto diciendo, coño, tengo que empezar a repartir algunas cosas, no sé hacia dónde vamos, que se quede, que virgencita, que me quede como estoy. Y tenemos el situacional, que es el que puede competir más en nichos más laborales o en situaciones de crisis cuando tiene que acceder a ayudas o que tiene que convivir con ellos en los barrios, porque lo que dice María Ángeles es eso de que efectivamente no vienen...
pateras de catedráticos. O sea, hay un colectivo que no compite, que no tiene que competir con ellos, que además tiene, responde mejor a la deseabilidad. El día 22, o sea, la semana que viene, presentamos internamente al Ayuntamiento de Bilbao su propio barómetro, que cada 5 años hace un barómetro en Bilbao. Bueno, pues en Bilbao, cuando hacemos la distribución por barrios, por distritos, siempre nos sale el distrito más tolerante de Bilbao. ¿Cuál es? Abando, el más tolerante con diferencia. ¿El distrito más intolerante de Bilbao? Otxarkoaga-Txurdinaga. Bueno, esta tal. Bueno, una última cuestión. Bueno, si hacemos todos estos juegos, no es porque tengamos mal tiempo en Euskadi y nos dedicamos a procesar datos, porque hay tardes que no merece la pena ni salir. Casi mejor te metes con una base de datos y tiras. Y vamos a ver, es un poco por proporcionar información a quien tiene que tomar decisiones políticas, económicas, sociales. Es decir, al final hay que hacer cosas desde el ámbito político, económico, social, y cuanta más información tengamos, mejores decisiones tomaremos. Nosotros creemos que todas estas cosas tienen que valer para gestionar la diversidad. Entendemos además que estamos en una fase un poco distinta. La crisis también ha cambiado todo, no ha dejado, bueno, la crisis ha cambiado, sobre todo en macro, y para algunas todavía hay mucha gente abajo que lo de la crisis le va a tardar en salir, pero bien. Bueno, quiero decir que estamos en una época distinta, el volumen de los flujos, el tiempo que lleva ya la gente con nosotros, hablar de inmigración hoy en día, cuando por ejemplo hablamos de la escuela, y en la escuela, cuando decíamos el otro día, un tipo visitando un colegio, unos chavalitos, y uno negro dice, hombre, ¿tú de dónde vienes? De ahí enfrente. Vivo ahí, he nacido ahí. Ya no es inmigrante. O como decía Héctor Cebolla el otro día, otro compañero en Sevilla, que eso es mundial. Unos amigos que ella es de oriental, o sea, china, o bueno, con rasgos asiáticos. Y entonces tiene un chaval, y el chaval ha salido a la madre, o sea, con rasgos muy asiáticos. Madrileño y tal. Y entonces, en el parque, un padre dice, un padre con otro chaval diciendo, ¿eres chino? Y le dice, no, yo no, ¿y tú? ¿Por qué tú se quedas diciendo, ¿eres chino? Y no, ¿por qué me preguntar esto, no? ¿Y tú? Está muy bien. Bueno, diversidad, convivencia. Estamos en una fase que hay que redefinir un poco estas cosas. En términos de cohesión, al final, joder, si hacemos todas estas puñetas es pensando en hacer una convivencia en temas de cohesión, igualdad, discriminación, el tema de los discursos políticos, medios de comunicación, reducir espacios de impunidad. No podemos abrir a decir, bueno, la violencia no hay que hacer. Bueno, si son vagabundos se les puede dar patadas. No, porque va uno y se lo cree y dice, ah, coño, se puede. Hay gente que se lo cree. Y yo creo que el tema de actitudes, que es complejo, también es verdad que el tema de la convivencia, de la inserción, esto es una cosa para largo, o sea, tampoco vamos a intentar acabar con, o sea, ya está, resolvemos el problema este finde y nos vamos ya, nos dedicamos a otra cosa. La generación de actitudes empieza por los chavales, claro, y me acuerdo del Equicharra, aquel que decía un jubilado en un grupo de discusión, joder, Pepe, a mí esto de la integración, de la inclusión, a mí, ¿me vas a meter en la cuadrilla, me vas a meter un negro? ¿Y qué hablo yo con él? Si vienen de por ahí, yo qué sé de qué. Si, a mí, si no. Pero mi nieto, con el de la cuadrilla, el amigo ese, que también negro, eso es, ya está. Danos 25 años, ya está. Bueno, pues quizá también tenemos que ir con un poco de calma, un poquito tiempo. Vamos a ir haciendo las cosas. Y en este hacer las cosas, me vino a... Tenemos un pequeño contencioso. Esto me he tomado la libertad de utilizar una cita de José Miguel Barandiarán, que conoceréis todos, el centenario sacerdote, nadie es perfecto, que este era etnógrafo, antropólogo, lingüista, vamos, una eminencia, bueno, padre de muchos del método científico en mucha investigación. Y ya digo, la cita es, la tengo de mi memoria, porque estamos buscando el vídeo y no lo acabamos de encontrar. Pero en una entrevista, recuerdo yo, hace muchos años, en ETV le preguntaban, claro, este que se dedicaba, esto era de los años 80, si os acordáis, era cuando estaban de moda aquellos estudios del RH positivo,
cuando estabas en clase y llamaban Ojanguren Madarieta, Fundal, y se llevaban a todos los que tenían 8 apellidos vascos porque les iban a hacer alguna cosa. Y entonces, bueno, y claro, el origen, el euskera, el origen del euskera, el origen de los vascos, como grupo, como etnia, bárdulos, caristios, autrigones, bueno, yo qué sé. Y le preguntaban a este, bueno, y entonces, ahí está, ¿qué es ser vasco? Y este va a ser vasco y le sale por peteneras. Y no le habla ni de dónde hemos nacido, ni si eres de un linaje, ni si hablas una lengua, y dice, pues es vivir, es trabajar, es sentir, es colaborar, es construir, apreciar, participar, es amar Euskal Herria. Eso es todo. Mila esker, José Antonio. Bueno, pues abrimos ahora el turno de preguntas, debate, sugerencias, etcétera, hasta las 11 y bueno, pues. Sí. Es que no sé. Buenos días. Yo estoy escuchando todo esto que me parece estupendo, pero, a ver, yo en la calle se palpan algunas cosas como la siguiente, a ver si la explico bien. Hay personas que entienden perfectamente al que viene, pero luego resulta que cuando al trabajar encuentran esa diferencia de salarios entre unos y otros, pues ahí les entra un poco de rabia, ¿no? Luchan más contra eso. Y yo me pregunto si se ha contabilizado qué pasa en el subsuelo de esas desigualdades económicas. A ver, chuta, sí. Realmente nosotros no hemos estudiado la desigualdad salarial entre personas de orígenes distintos. No tenemos ese dato realmente. Pero desde luego que existen, sí, eso está. No hemos tenido, tampoco tenemos tiempo y dinero para hacer todas las investigaciones, pero ese dato no lo tenemos, ¿no? Así como si tenemos la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, no tenemos. Y ahí, claro, en el tema de las brechas salariales hay que también considerar que hay una primera discriminación, que es que por el mismo trabajo efectivamente cobres más o menos una persona por género, por orígenes o por lo que sea. Pero aquí tenemos también otro problema, que es que también es la discriminación previa, que es a qué tipo de trabajos acceden unos y otros. Porque, por ejemplo, hay países, y voy a hablar del tema de género, que eso está más documentado. Hay países en los cuales, efectivamente, la discriminación por el sueldo, por el mismo trabajo, no existe, pero cuando cruzas por género, sí. Porque, efectivamente, los puestos de más sueldo están ocupados por hombres y los puestos de menos sueldo por mujeres. Y en este caso, con el de las personas de origen extranjero, sabemos que siempre son los penosos, los precarios y los peligrosos, las tres P's. Es así, ¿eh? ¿A igualdad? Pues a igualdad también es probable que lo haya. Ya digo, no tengo documentado, ¿eh? O sea, en el mismo puesto, dos personas que cobre más una que y otra, no tengo el dato. Sí. A ver, aquí. En
la diapositiva que has mostrado en la relación entre la tolerancia y la evolución del Producto Interior Bruto, pues sí que parece haber una correlación bastante fuerte, ¿no? entre el desarrollo de la crisis. Me ha parecido entender que es casi entre, no tanto la crisis, sino la percepción que la gente tiene de la crisis y la respuesta que hay en cuanto a la tolerancia, ¿no? Me parece que la tolerancia, o sea, la correlación es muy fuerte, ¿no? Y eso, pues, tiene unas consecuencias grandes, ¿no? Porque al final, no sé, la impresión que tenemos los que trabajamos un poquito con estos temas es que al final, digamos que la gente que se está viendo afectada por la crisis más directamente, el miedo que surge de ahí, la ira que surge de ahí, pues se conduce hacia, bueno, el castigo hacia una población inmigrante que al fin y al cabo es vulnerable, ¿no? Es decir, no ocupa un lugar prominente en nuestra sociedad, sino que es fácilmente, bueno, castigable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se le puede conducir la ira hacia ese colectivo, ¿no? La impresión que tengo es que al final ese miedo, esa ira que la gente tiene y que algunos políticos, algunos medios de comunicación saben utilizar para conducirla hacia unos colectivos vulnerables y que a las propias oligarquías les dejen tranquilos, bueno, quizá ese es el problema de fondo del asunto, ¿no? Yo siempre tengo la impresión de que quizá la única solución que haya sea reconducir la ira hacia donde hay que conducirla, ¿no? Hacia los que realmente están causando la crisis y los que realmente tienen la responsabilidad y las opciones para revertirla, ¿no? Pero bueno, digamos que se sigue utilizando, ¿no? Este conducir el miedo, conducir la ira hacia determinadas poblaciones, ¿no? Luego tú. Hombre, ahí a mí sí me parece un tema importante el tema de los discursos, de la generación de discursos. Es decir, al final, efectivamente, hay personas, está claro, que compiten más o entran en espacios de competencia mayores con personas de origen extranjero, porque además es que lo tenemos claro, o sea, no entran en la escala social de forma aleatoria. La mayor parte, una parte muy importante de la población que ha venido, entra por la parte baja. Y si entra por la parte baja, efectivamente compite con la parte también más vulnerable de la gente que ya estaba. Eso está claro. Siempre la parte más vulnerable es la baja. Y ya hemos visto que la crisis la han pagado fundamentalmente la parte de abajo. Nos ha tocado un poquito a la parte media, pero cada vez que salen datos de el número de millonarios o la estratificación o las diferencias o de aumento de desigualdades, efectivamente la parte de abajo es la que más lo paga. Y lo que tenemos que hacer es pedir a la gestión pública, a los políticos, que arbitren los medios para que todas las personas de abajo efectivamente tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades para acceder a esos recursos, y hacer pedagogía también social, es decir, en los discursos, efectivamente, dejar muy claro que tienen tanto derecho, independientemente que hayas nacido en Guecho o en Ceverio o en Abata Monasterio. O sea, los de Bilbao pueden nacer hasta en el Ecuador. O sea, es la ventaja que tenemos. Con lo cual, efectivamente, todos esos, efectivamente, tienen los mismos derechos unos que otros. Y hacer pedagogía, y estoy de acuerdo contigo del otro, pero ya se me escapa. O sea, lo de que los responsables últimos, los responsables de verdad paguen por esto, pues ahí estoy de acuerdo contigo, pero no veo muy bien cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando estaba hablando de los de las clases bajas, miedo a la competencia. Entonces, bueno, quiero decir, ahí, cuando, o sea, a mí uno de los hallazgos que me sorprendió más del Eurobarómetro de 53 que hizo Sora en el año 2001 fue que en Francia y en otros países europeos las personas de origen inmigrante eran las que también mantenían un discurso muy contrario hacia otros. Entonces, luego en los estudios posteriores que he ido haciendo, pues se ha ido
confirmando, quiere decir que las personas, por ejemplo, esos discursos miedos a la competencia y tal, también están muy presentes dentro de la población de origen inmigrante que ya está establecida. Entonces ellos mismos te dicen, es que no vengan más porque entonces ahí tenemos menos quesos para repartir y todo eso. Entonces, quiere decir que justamente por los estratos más bajos son los que obviamente están más afectados por la competencia, también son los que más han visto los efectos negativos de la inmigración en acceso a prestaciones públicas, en la convivencia, en los ruidos y demás. Entonces, bueno, que decir que son sectores distintos. Entonces, simplemente era para un poco hacer afecto, puntualizar que todo ese miedo a la competencia tal también está presente dentro de la población que es de origen extranjero. Porque es eso. Ya está. Bueno, yo era un poco, creo que habéis contestado ya un poquito de eso, era a raíz de lo que había dicho Sagrario, ¿no? Que es verdad que pues los emigrantes, bueno, las empleadas de hogar, los obreros de la construcción, cuando estaba todo en auge, los de los camareros, estos trabajos que sí, pues efectivamente los hacían la gente emigrante. Y entonces, ¿qué pasa? Que parece que se les culpabiliza de que los sueldos, o sea, sean más bajos, porque oye, esa gente autóctona que dice, ah, pues yo por eso sueldo no trabajo, o sea, ¿de qué voy a trabajar yo? Sí, fíjate tú dónde van. Y yo pues a veces suelo decir, oye, vamos a exigir que a esas personas se les pague lo que tienen que pagar efectivamente y no les culpabilices. Ellos no tienen la culpa de que hayan bajado los salarios de los empleados de hogar, de la construcción, de los camareros y no sé qué. Dice, yo por ese sueldo no trabajo, a mí me van a pagar esto, va, pues yo no trabajo. Pues no vamos a exigir esas condiciones, yo creo que sí. Y me ha parecido precioso todo lo que habéis dicho. Buenos días. Bueno, yo coincido mucho con la presentación tanto de José Antonio y María Ángeles. Bueno, básicamente yo he pasado todos los estratos. He sido ilegal, luego extranjero legal, ahora español. Entonces, claro, cuando pasas todos estos estratos y vas luchando contra... Porque el problema creo que tenemos es en las instituciones. A mí me parece muy bonito el hecho que decías que se le presente a Bilbao, de ser al ayuntamiento, porque si yo voy como extranjero, porque bueno, yo soy español, pero mira mi color y mi acento, voy al ayuntamiento y siento un trato diferente si voy, por ejemplo, a Gran Vía 50 al área de extranjería. Es decir, es un trato muy diferente. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Esta información que se maneja sobre tolerancia la conocen estas instituciones, incluso el gobierno vasco? Yo voy al gobierno vasco y cuando entro ahí es difícil. A veces se siente uno intimidado por las personas que están enfrente. Muchas ocasiones han tratado mal a las personas que están ahí. Yo ya conozco el procedimiento, es decir, yo he pasado tanto problema por ahí que ya me lo conozco todos los procedimientos y me ha tocado ayudar a otros connacionales. Entonces mi pregunta es esta, a esas personas que están ahí enfrente, que tienen el trato con nosotros, ¿a esas personas esta información les llega? ¿Se les hace una concientización de que también nosotros sentimos, de que sufrimos ese problema? Yo voy a la RGI, a la Ambide, y te encuentras al que está atrás diciendo, va, este jodido pidiendo RGI. Es decir, te encuentras mucho esa información, y cuando yo leo los datos de la RGI, pues, de cada 100 personas, 85 son autóctonos o más. Pero esa información no le llega a las personas, al colectivo normal no le llega. Y entonces, claro, en la estratificación que hablabas de tolerancia, efectivamente a nosotros nos toca vivir, nos toca pues el normal. Mi hijo, es decir, yo tengo dos niños, uno vino con 2 años y otra vino con 14 años. Con 2 años no tiene ningún problema, habla euskera, no sé, mejor que los que estamos por aquí. La mayor tiene mucho más problema. Es decir, la dificultad que tiene mi hija para integrarse 4 años después en la escuela, incluso con sus mismos estudiantes, es totalmente diferente al que tiene el niño de 8, que ahora tiene 8, que vino con 4 añitos. Entonces, esa es mi sensación. Es decir, ahí efectivamente a nivel entre los niños
Mi hijo me dice, ¿pero por qué no tienes amigos? Tantos amigos. Y porque no me dejan. Así de fácil. Yo le digo, pues porque no me dejan. Entonces, mi pregunta va más ahí. A ver, estos funcionarios que están ahí enfrente, que nos reciben, Gran Vía 50, Gran Vía 85, ¿conocen esta información? Bueno, es que lo que acabas de comentar, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado del tema de actitudes. Es decir, dices, ¿conoce esta información? Hay gente que puede conocer la información o que no, pero es muy distinto que yo dé esta información a groupies, por decir así, que a gente refractaria. ¿Qué va a decir este si trabaja con ellos? Pues normal. O sea, vamos a ver, la información, los datos, a gente con una actitud negativa hacia cualquier cosa que se base mucho en la parte afectiva, cuesta mucho, es refractario. Es decir, si yo realmente a mí tengo... Es que a mí los del Madrid me caen mal. Por mucho que me digas que han ganado Copa de Europa y que juegan muy bien, digo, dime lo que quieras. Pero no, que no, joder, que eso era porque era Franco y les hacía ganar las copas. O sea, tengo que buscar alguna cosa que... Igual al final me acabo convenciendo. Vuelvo un poco a lo que... hay gente que es más dispuesta, más abierta, que efectivamente, pero cuenta que estamos cambiando actitudes. El cambio de actitudes es largo, es complejo, no es sencillo. Y vuelvo a lo mismo, es más fácil generar actitudes. Actitudes, generar una actitud inclusiva, cambiar una de... no tiene nada que ver. Es más fácil hacer forofoitias que hacerlo bien, que por eso... Ahí veis el ejemplo. Pongo mucho ejemplo futbolero porque me ayuda a expresarlo. Pero ahí, ¿por qué los partidos de fútbol se dan unas horas tan raras? Porque los del Barça quieren tener seguidores en Asia, que hay mucha gente. ¿Y cómo consiguen tener muchos seguidores? No los buscan tenerlos ya hoy, sino están sembrando para tenerlos dentro de 15 años. Es decir, lo que estoy haciendo es generando una actitud positiva hacia mi club. En este caso, nosotros, el trabajo que tenemos es un trabajo de fondo de generar actitudes positivas para nuestro club, que es la convivencia, la inclusión, el trato igualitario, no discriminación. Pero por el camino vamos a tener todo eso que dices, ¿eh? Eso está claro. Eso está claro. O sea, todo eso lo vamos a tener. Y bueno, se hacen cursos, o sea, el gobierno vasco tiene a Bilchen, trabaja mucho en sensibilización, en el ámbito escolar. Pero efectivamente, ya digo, volvemos a la misma. Estamos en la lucha de cambio de actitudes es desigual, porque es que ya están hechas. Ya digo, hacerlas es un poco distinto. Ahí se puede hacer, porque al final la educación no es más que eso. O sea, cuando formamos a la gente, o sea, a las siguientes generaciones, les formamos en valores. Es decir, estamos generando actitudes. Actitudes que pueden ser hacia cosas sociales como puede ser la convivencia, puede ser el respeto a los demás, puede ser a religiones, puede ser a... Bueno, y ahí pasamos todo el rato en las escuelas, en casa, en los sitios, generando actitudes. Pero ya digo, pero es que ahí, eso ya lo siento, pero... Tú siempre vas a tener ese problema. No te voy a contar la milonga. O sea, tú efectivamente, y es que además lo hemos visto también en grupos de discusión, que hablas con la gente diciendo, claro, estratificación social, segundas generaciones, tercera, a ver cómo vamos haciendo que haya movilidad social, apertura en la estratificación social. Y había, era un grupo de discusión de personas de origen extranjero y había algunas que estaban muy, la educación importante para los hijos, tal, y había una que decía, bueno, siempre sí, pero la educación de los hijos, bueno, decía, pues es que tu hijo igual sí consigue, pero es que el mío es negro y va a ser negro toda la vida. No lo veo tan fácil, como diciendo, eso hay cosas que no, que son como son. Yo no soy tan, que decir, bueno, aunque José Antonio pues un poco pesimista en ese aspecto, pero yo, por ejemplo, ahora, en los datos que hemos estado ahí viendo, he destacado mucho pues, el cambio que ha habido de actitudes en 2007, en los cambios que hay en 2014, 2015. Y entonces, y también he hecho referencia a que, a destacar la importancia de que el español se ha visto ya como inmigrante, el ponerse en el lugar del otro. Entonces, un factor que está incidiendo, también está incidiendo favorablemente la convivencia, el que las personas, por ejemplo, pues destacan que ya
cuando había como había habido como más choque y más rechazo a la presencia migratoria, pues en 2006, 2007, cuando ellos decían que es que venían una avalancha, que no había acceso a prestaciones, que además cuando iban a una ventanilla pues decía, pues vente, si fueras un inmigrante latinoamericano y negro, pues todas las ayudas serían para ti, cosa que ahora ya en los últimos años, pues ya eso menos se percibe. Y entonces la propia población extranjera también reconoce en los estudios que hemos hecho, pues que el español se haya vuelto a verse a sí mismo, ponerse en el lugar del otro, está contribuyendo positivamente. Luego también, pues bueno, yo creo que también hace, en esto también afecta mucho pues lo que nos viene a través de los medios, es decir, las noticias en las que afectan. Yo hace un tiempo salió en televisión un documental que era sobre niños, cómo lo pasaban los hijos de los padres de Latinoamérica cuando venían a España y los niños se quedaban en su país. Entonces te ponían todos los problemas con los que se encontraban los niños, el desarraigo y demás. Entonces, claro, cuando estaba yo analizando encuestas, digo, si ahora le pasásemos a la población española, pues la pregunta es si los extranjeros deberían venirse con su familia o no. Seguro que la gente que ha visto ese documental diría, sí, sí, por favor, aunque sea temporalmente, que se venga con sus hijos y no sé qué. En cambio, si, por ejemplo, la noticia que apareciera en las semanas previas fuera relacionada con las bandas de Latin Kings o alguna de esas, entonces, claro, y le hacemos después la pregunta, ¿deben venirse? No, no, que se los dejen allí. Entonces, yo creo que es todo una construcción a través de los que nos viene, la gente, la experiencia de convivencia. Hay gente que, por ejemplo, pues mantenía personas mayores un discurso muy reacio, los inmigrantes, sobre todo les cuesta mucho, además les critica mucho pues el que vengan a beneficiarse del estado de bienestar que a ellos les ha gustado mucho adquirir. Entonces, pero en cambio, cuando se tienen que enfrentar ante una persona mayor, que es decir, que necesitan a alguien, contratar a alguien para que les atienda, les cuide, pues entonces ya empieza cambiar la cosa. Entonces, había gente cuando la crisis que perdió a la asistenta, perdió, por ejemplo, al inquilino. Y entonces ya veían, ya habían cambiado, como diciendo, no, no, si el migrante, la migración nos viene muy bien. Y luego, pues empiezan a crear también nexos con la persona cuidadora. Ya los ven de otra forma. Pero yo creo que comparando en las actitudes de hace 2005, de hace 10 años con las que hay ahora, uno que percibe como que estamos un poquito avanzando. Lo que pasa es que todo es cuestión de tiempo. Tiempo y lo que nos llega. No, sí, yo soy optimista, pero 10 años. Esto con calma. Estamos ya a la hora de la pausa café. Si alguien más quiere hacer las últimas preguntas, reflexiones muy breves para intentar, bueno, respetar el horario. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna. Sí, una, dos. Vale, si pueden ser ya breves y si os parece también en la parte de la pausa café, también podemos seguir hablando sobre ello. José Antonio, intentaré ser breve. Normalmente en estas reuniones y en todo lo que leo de ICUSPEG y tal, pues todos somos favorables, pero uno que se mueve en movimientos vecinales, esto me encuentro donde hay mucha tela que cortar. Sí, esto, coexistencia, sí, convivencia es mucho más difícil. Yo creo que además incluso se está avanzando poco. A mí el 16% de reacción me parece con todo muy alto. Creo también que, como ya llevo años preocupando de estas cosas, se está tardando de bajar de lo general, de los estudios generales, a las cosas más concretas. Es decir, hasta este año no había visto el tema de perfiles de tolerancia o intolerancia y se ven cosas muy interesantes y hay que trabajar sobre eso. Y en cualquier caso, yo te haría tres preguntas. Una, ¿cómo valoras, por ejemplo, temas como el rechazo de los realojos de Saspilanda? ¿Qué? Segundo, yo que soy menos optimista que tú, creo que tenemos un cierto problema original y que los vascos y en general, por razones históricas, y también los bilbaínos, por aquello de que por no sé qué, si por folclore, no sé qué, nos creemos que somos la leche, ¿no? Pues somos de Bilbao.
Y entonces que existe, en mi opinión, una cosa que me lo he inventado yo mismo, que es un supremacismo bilbaíno blando. Entonces, y luego, en función de eso, te quería decir que, como había leído tus notas previas, sus dos páginas, me gustaría que hicieras alguna recomendación más concreta de avance en la mejora de estas cosas. No sé si ya hacemos la... Pepe, voy a que hagan todas las preguntas. Si no os importa, las dos personas que quedaban por intervenir, hacéis también ahora la pregunta, si puede ser breve, por favor, y así ya responden todas juntas y terminamos en tiempo. Creo que había alguna más para... Sí, tenía varias preguntas, pero lo único que quiero compartir es mi sensación en este foro, no como normalmente como persona que trabaja en el ámbito de lo social desde la parte de o lo académico de la intervención, sino como persona inmigrante, soy de Baracaldo, pero me considero en este caso protagonista como persona dentro de una pareja mixta, una pareja que tenemos hijos de doble nacionalidad, y una persona de origen extranjero y yo. Y en este sentido siento cierta distancia entre la realidad y las situaciones que vivimos diariamente y a veces me gustaría encontrarme con el 58% de las personas que aparecen en la encuesta y no recordar tanto al 42% restante. En Euskadi, no estoy hablando del Estado, no quiero entrar en temas políticos, pero tanto en el Euskadi como en el Estado he vivido situaciones en las que he tenido que escuchar realidades como creía que venía sola, no sabía que estaba casada con usted, creía que era madre de familia monomarental, no sabía que sus hijos eran vascos. Son realidades que vivo cada día. Y son realidades que, de alguna manera, hacen ver que efectivamente el camino de las actitudes es muy largo, pero el camino de los derechos lo es todavía más. Y no es de recibo que entres en una institución. Las instituciones las forman personas, eso sí, también lo quiero dejar claro. Las personas se forman y no quiero generalizar. Pero no es de recibo que en Euskadi, en el siglo XXI, entres a una institución pública después de que lo haya hecho tu mujer con los mismos niños y obtenga la documentación que ya no ha obtenido. Vale, y creo que no se quedaba ligado. Yo un poco en la línea también que antes ha comentado el compañero y este último, nos encontramos todos los días actitudes racistas, pero Pepe, no estoy de acuerdo contigo en que hay que tolerar, o sea, hay actitudes que hay que denunciar. Y si en instituciones públicas hay personas que sistemáticamente están teniendo actitudes racistas, hay también las que estamos trabajando con personas de origen inmigrante, es el empoderarlas para que denuncien, pongan hojas de reclamación, para que si hay personas que están haciendo mal su trabajo y más en lo público, no puedan hacerlo y realmente pues se les, o sea, no estén donde están, ¿no? Entonces, desde luego hay actitudes muy diversas, pero algunas son intolerables y más en lo público, ¿no? Quería un poco matizar eso. Vale. Vale, pues sí. Respondes brevemente. Sí, no sé si he dado a entender que hay discriminación tolerable, me habré expresado mal. No, estoy de acuerdo contigo, con eso. Y en realidad voy a juntar un poco las dos, porque el tema de la convivencia, efectivamente, al final es donde es el terreno de juego. O sea, vamos a ver, ahí es el juego. Es decir, una cosa es lo que podemos decir nosotros desde la banda y otra cosa es que efectivamente cuando ya entras al campo ahí hay patadas y hay que sancionarlas, hay que pitar la falta y hay que hacer esto. Y efectivamente el tema asociativo es una cosa que a mí me parece que es una herramienta que puede ser muy interesante. Vamos a ver la convivencia, ya digo, es donde se va, ahí se va a ver si realmente somos tolerantes o no lo somos. Si a medio plazo efectivamente vamos a permitir que las personas que convivamos aquí, independientemente de qué club seamos o de qué color tengamos, pues efectivamente somos capaces de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades para desarrollo social, en movilidad social, estratificación social. Y, por ejemplo, avances. Hombre, a mí hay un avance. El tema de que se esté trabajando, por ejemplo, para combatir estereotipos negativos ante la inmigración, sabiendo que vamos más a la parte cognitiva, pero
aliándonos con el tejido asociativo municipal para ir también apelando a la parte afectiva, es decir, que la generación de actitudes no venga desde arriba, sino que venga del igual, que venga de tu padre, que venga de tu cuadrilla, que venga de... Bueno, pues yo creo que ahí sí se está avanzando en el tema de... Se están teniendo muchas experiencias en muchos municipios de contar con tejidos asociativos que ya están trabajando por la mejora de la convivencia vecinal en ámbitos o bien puede ser de temas ambientales o temas vecinales o en temas de igualdad de género y por qué no también o en temas de LGTB o... bueno... O sea que yo creo que sí hay avances en ese aspecto, pero vuelvo a lo mismo, va a ser la cosa un poquito despacito y con buena letra, sí. Y ya el tema este de Saspilanda se me escapa porque no tengo una información muy ajustada de lo que ha pasado. No sé, la verdad es que no me atrevo a decirte nada, de ese tema no me atrevo a decirte nada. Bueno, quiero decir algo que sí, ya va a cerrar, sí. Vamos a ver, aquí cuando hemos estado exponiendo datos de encuesta, y entonces, bueno, cuando las exponen datos de encuesta, pues la gente siempre se fija únicamente pues, en el error de muestreo, que es lo que más incide, pero hay otros tipos de errores. Entonces, aquí yo por siempre quería destacar una cosa, que cuando nosotros los analistas pues estamos analizando los datos, muchos se quedan, por ejemplo, con el porcentaje. Y entonces, cuando, por ejemplo, el antiguo director del Oberaxe iba a un sitio, me decía, María Ángeles, ya digo lo que tú, no os fijáis en el dato, fijaros en la tendencia y demás, porque ante una misma pregunta, pues cómo responde gente después de un tiempo. Y entonces yo ahí, por ejemplo, planteo una pregunta. ¿Usted cómo valora el trato que se da a los inmigrantes? Entonces va un analista de encuesta y pone muy positivo, positivo y demás. Y entonces dice, uy, han tenido un porcentaje muy alto y muy positivo. Así que los españoles o los vascos tratan estupendamente a los inmigrantes. Pero es que a veces esa respuesta muy positivo no tiene una connotación de xenofilia, sino al final de xenofobia. Porque además cuando se contrasta con investigación cualitativa, pues se encuentra cuando le hablabas a la gente, ¿cómo valoras el trato? Y te dice, uy, muy positivo, mejor de lo que se merece, porque todas las ayudas van para ellos, no sé qué. Entonces, claro, ya es que a veces cuando analizas datos de encuesta te tienes que fijar por la respuesta que dan, escueta algo. Y entonces no recoges todo el discurso, entonces a veces se interpretan los datos de una forma y no de otra. Ahora aquí, por ejemplo, has hablado antes de los derechos, no sé qué. Yo antes hice referencia que la pregunta era dicotómica. Hay que tenerlo en cuenta porque cuando una persona tiene que decir uno es preso a la cara, pues entonces eso les cuesta mucho. Por eso siempre recomiendo, es mejor hacer un abanico más amplio de respuesta para recogerlo. Luego, en cuanto al este también, cuando analizabas unos indicadores como muy directo, ¿a usted le importaría que su hijo o hija se case con un ciudadano de...? Es un indicador súper directo, que la gente dice, uy, aquí tratan de que ver si soy racista o no. Entonces, claro, siempre uno se acuerda, cuando haya un conflicto dice, yo no soy racista, pero entonces ya es cuando... Entonces, cuando hago esa pregunta, entonces aquí habrá gente de mi generación, otra gente son más jóvenes, pero no sé si habéis visto la película Adivina qué viene a cenar esta noche, es la de Catherine Herbos, Sidney Poitier y Spencer Tracy. Es una película estupenda, más que refleja estupendamente lo que es el deseo, el desiderato social y lo que es al final lo que la gente hace. Entonces, bueno, pues ahí si a esos padres les preguntasen, ¿a usted le importaría que su hija se case con un ciudadano negro? Diría, no, nosotros no, si somos muy liberales, no. Pero no, en cambio, cuando se les plantea esa situación real, lo que es real, de que viene el negro a cenar, el padre se pone a investigar que no se cree ni siquiera que es un médico afamado. Investiga todo y luego hace una que decir, no el negro, no lo tal. Entonces, que decir, es simplemente, pues como hay muchos estudios en lo que dice, que la gente dice que hace y luego lo que hace es una cosa totalmente distinta. Y luego, bueno, que me quedé, fue cuando hablabas de lo del índice de preguntar si somos racistas o no. Yo, vamos, que si había un eurobarómetro del año 93 que me llamó mucho la atención porque preguntaban a los europeos, ¿es usted racista? Sí, no. Entonces, claro, la gente que decía sí eran muy pocos. Y entonces, claro, cuando estábamos con las encuestas del proyecto MEXES, yo quería incluir una pregunta sobre si se considera usted racista. Pero claro, no quería ponerlo al principio, porque si yo lo pongo al principio ya me marca toda la encuesta. Pero claro, hay que tener en la encuesta que una opinión que digas está muy afectada por la respuesta anterior o después. Por ejemplo, hubo un año
2010, que la pregunta sobre si se debería penalizar los insultos racistas, en vez de ir antes de la película, de la pregunta sobre si es positivo o negativo los partidos de ideología racista, iba después. Entonces, ¿qué pasa? Aquel año, 2010, pues hubo un aumento muy grande del porcentaje de personas que decían que se deberían penalizar por la justicia. Entonces, el observatorio estaba contentísimo y me decía, uy, María Ángeles, qué bien, nuestras campañas de sensibilización están haciendo eco, la gente tal. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, no, tened en cuenta que es que también esa pregunta ha sido cambiada de orden, en vez de ir de adelante, detrás. Porque además el CIS se equivocó al respecto. En 2011, esa pregunta pues volvió al lugar original. Entonces, el porcentaje de gente que era favorable a penalizar los insultos racistas bajó y se puso a nivel igual de 2009. Entonces, confirmó lo de que el efecto de orden. ¿Qué pregunta se haga? ¿Cómo se haga? Pues incide al respecto. Y entonces, claro, esa pregunta yo lo que hice fue incluirla al final del cuestionario y una escala amplia, pero que la persona quedase camuflada totalmente. Que si se les preguntaba por la escala en el de estudios, por la escala de ideología política, siendo una izquierda y derecha, por la escala de creencia y práctica religiosa, desde cero nada practicante hasta diez mucho, y luego se les preguntaba, ¿y en la escala de racismo? Pues entonces habían unos entrevistadores que se quedaban un poco alucinados porque había gente que decía que era muy practicante y luego te ponía 10 en escala de racismo. Otros, en cambio, te decía, yo pensaba que no era racista, pero ahora me doy cuenta que lo soy, porque habían contestado antes unas preguntas. Eso simplemente es para, como estamos ya cerrando, es una reflexión que las encuestas, como todo, hay que cogerlas un poco en el contexto. Y todo es un poco que el dato se puede crear también, en función de cómo haga la pregunta, en qué método coja de encuesta, en qué orden, qué opciones de respuesta de la gente responde una cosa y otra. Y que la respuesta también está muy moldeada por la actualidad mediática, los discursos políticos, lo que la gente ve y percibe al respecto. Ya está, ya está. Perfecto. Bueno, pues que no, terminamos con estas palabras de María Ángeles Cea de Ancona. También agradecer a María Ángeles y a José Antonio Leaga. Ahora vamos a hacer la pausa del café y, por favor, os voy a pedir que rellenéis la hoja de evaluación que os han entregado al entrar. La evaluación